Saludos cordiales, les hablamos nuevamente desde la línea de meta del Alpe d'Huez. Las cosas han cambiado mucho en esta decimocuarta etapa del Tour de Francia. En estos momentos, estos cinco corredores son cabeza de carrera. Se trata de Jesús Montoya, el hombre que no ven, está cerrando este grupo, el corredor del conjunto Seguros Amaya. Este es Andrew Hansen, el norteamericano del conjunto Motorola, y junto con ellos van este hombre, Jan Neven, el corredor belga del Lotto, ganador de la etapa de Coblenza, y también están ahí Franco Bona, protagonista ayer también en la llegada a Sestrier, y Eric Boyer, el corredor francés, ahí le tienen, del conjunto Celceta. Pero atención, porque después de la última conexión han pasado muchas cosas. Miguel Indurain ha realizado un descenso terrible en el puerto de Galibier, junto con Chiappucci ha conectado con el grupo de Gianni Buño, que marchaba por delante. Posteriormente han ido incorporándose todo el resto de corredores que formaban el pelotón principal, pero posteriormente, en la ascensión al puerto de la Croix de Fer, Gianni Buño ha tenido un mal momento, ha perdido contacto con respecto al grupo de Miguel Indurain, en el que Julián Gorospe está realizando un gran trabajo, pero ha tenido la suerte de que este puerto tiene algunas zonas de descenso y esto le ha venido bien para volver a conectar. De todas maneras, eso es muy mala señal para el resto de ascensión. Estamos en el kilómetro 122 de la etapa, quedan 64 kilómetros para el final de la misma, y Gianni Buño, que ya ha dado una mala señal, una señal de que le faltan las fuerzas y de que este primer intento que ha buscado era un poco ya como intentar quemar las naves, a ver si había alguna posibilidad de intentar ganar aún este Tour de Francia. De momento, el campeón del mundo, que está en ese pelotón mandado por Julián Gorospe y Miguel Indurain, se encuentra en el grupo, pero como decía Carlos Andrés, ha dado síntomas de fatiga, síntomas de decaimiento, luego de haber protagonizado una extraña escapada al principio de la etapa. Hay que decir que en el kilómetro 103, al paso por el avituallamiento, han abandonado la carrera Greg LeMond y Dick-Claude Lassalle. LeMond estaba atravesando una crisis, la de ayer fue evidente, llegó a casi 50 minutos de Claudio Chiappucci, el vencedor de la etapa, y Dick-Claude Lassalle, como consecuencia de una caída, tampoco se encontraba bien. Así pues, los dos corredores del Zeta son ya bajas en este Tour de Francia. Por delante, después de 10 kilómetros de ascensión, la Cruz de Hierro tiene casi 30 de ininterrumpida subida. Montoya, Boyer, Bona, Hansen y Neven con el pelotón a 1 minuto 25 segundos. Greg LeMond ha intentado finalizar también la etapa de hoy. Ayer llegó a más de 50 minutos, a 50 minutos y algunos segundos de Claudio Chiappucci a la línea de meta de Sestrier, pero hoy el corredor norteamericano no ha podido más, y a pesar de que le ha esperado Gilbert Duclos-Lassalle, tampoco el corredor francés marchaba demasiado bien, y en el avituallamiento, como suele ser habitual cuando la gente piensa en abandonar, han entregado el dorsal a la organización. Así pues, quedan ya tan solo 143 corredores en competición. Está claro que este va a ser uno de los tours con más bajas de los últimos años, un tour que está siendo durísimo. Hoy hace muchísimo calor en esta decimocuarta jornada, y a los corredores les quedan aún bastantes kilómetros para finalizar, 63 concretamente para finalizar la etapa, y aún les quedan también unos cuantos para finalizar el puerto. Ya ven, el grupo de 5 que está trabajando con ganas, ahí no hay ningún corredor que moleste en exceso a Miguel Indurain, puesto que el primero es Andrew Hansen, que está a 11 minutos y 16 segundos en la clasificación general del corredor navarro. No han de preocuparse excesivamente por el corredor norteamericano, y Julián Gorospe se está limitando a marcar un buen ritmo para que las diferencias no sean importantes, y también evidentemente para no permitir tampoco ahora, si Miguel Indurain va bien, un descanso en Gianni Buño, que ha dado sensación de fatiga, ha trazado una curva en un momento dando la sensación de que perdía incluso el equilibrio. Así pues, Gianni Buño sufriendo mucho en esta ascensión a la Croix de Fer. Los corredores que buscan agua en todo momento, hacen muchísimo calor, y hoy van a darse grandes diferencias aquí en la línea de meta. Desde que llegue el primer corredor hasta que llegue el último, puede pasar mucho rato en esta decimocuarta jornada del Tour de Francia. Hemos visto como Eric Boyer llamaba a su coche auxiliar, probablemente en demanda de líquido elemento.
Evans ya lo ha recogido. Y hay que decir también que por espacio de unos pocos kilómetros ha estado escapado por delante del pelotón el corredor del Lotus Festina, Fernando Piñero. No ha llegado a tener una ventaja mayor de 55 segundos y ya en las primeras rampas de la Croix de Fer, el pelotón principal, en el que, insistimos, el ritmo lo están marcando Julián Gorospe y Miguel Indurain, han dado cuenta de Fernando Piñero. También Claudio Chiappucci se halla muy próximo a Miguel Indurain. Recuerden que Chiappucci ahora está en la general a 1 minuto 42 segundos de Miguel Indurain, el segundo, y que Gianni Buño está a 4:20. Después de recibir, además de líquido elemento, los consejos pertinentes, Evans se incorpora al grupo de cabeza. Y recordamos, está a 1 minuto 38 segundos por delante del pelotón principal y compuesto por Montoya, Boyer, Bona, Hamsten y Nevers. Eric Boyer sigue reclamando la presencia de su coche auxiliar, se lamenta, ha tirado el bidón a la vista de que todavía no llega el auxilio correspondiente, hace mucho calor y esto naturalmente tiene por qué enfadar al corredor, que ha incurrido también en un gesto antirreglamentario. Probablemente se lo estaban reprobando desde el coche de la organización del Tour. Ahí está por delante del Jesús Montoya, uno de los grandes protagonistas de la Vuelta Ciclista España pasada, que hasta el momento había tenido un papel más bien gris y que ahora, luego de las ausencias de Fabio Parra y de Rodrigo Cubino, se ha convertido prácticamente en el jefe de filas del grupo Seguros Amaya. Pues no, no llega el coche de Nevens, ahí está el del Motorola, seguramente para dar algún consejo a Andy Hamsten. Hamsten está realizando un buen Tour de Francia, sobre todo en las últimas fechas. Ayer también tuvo una importante actuación, fue quinto en la etapa a 3:27 de Claudio Chiappucci. Por cierto, hoy se nos hablaba de que ayer los tifosi se enfadaron mucho, pero muchísimo, con Gianni Buño cuando vieron que este intentaba tirar y frustrar la escapada de su compatriota Claudio Chiappucci, que tienen ahí ustedes con el maillot de Lunares, que la acredita como rey de la montaña por el momento. Parece que a muchos italianos no gustó el que Gianni Buño, aquí está, pudiera frustrar la escapada que al final dio la victoria a Claudio Chiappucci. Se lo reprobaron, no de muy buenas maneras, y el Gatorade ha tenido que hacer una nota pública oficial diciendo que no había ninguna animadversión hacia Claudio Chiappucci, sino simplemente un afán puramente competitivo. Así lo comprendemos también nosotros, y así probablemente cuando se hayan templado un poco los ánimos lo comprenderán los muchos aficionados que están siguiendo el Tour de Francia desde la península transalpina, buena parte de los cuales se acercó ayer a la ruta del Tour de Francia. Ahí tienen a Miguel Indurain junto con Julián Gorospe, y aquí en línea de meta su peña, la peña Miguel Indurain de Villava, que está empezando a calentar el ambiente ya con canciones, con un bombo marcando el ritmo, a la espera de que llegue aquí el maillot amarillo de este Tour de Francia, que está ya cada vez más cerca de conseguir una nueva victoria. Ahí tienen el coche del Z, como pasa en estos momentos al pelotón principal, buscando ayudar a Eric Boyer, el corredor francés que reclamaba con insistencia la llegada de agua. Gianni Buño, que no pasa las primeras posiciones. Ahí podemos ver también a Laurent Jalabert, el corredor del conjunto de la 11, que está luchando con Johan Mirsu por la clasificación de la regularidad, el maillot verde, y de nuevo la cabeza de carrera con un Jesús Montoya, que se encuentra muy lejos en la clasificación general a 1 hora 39 minutos y 33 segundos. Montoya, dentro de lo que cabe, no se ha desgastado en exceso en este Tour de Francia. Tuvo una caída en la primera semana, de la que se ha recuperado bien. Y el corredor del equipo de Javier Mínguez, que intenta dejarse ver también aquí en el Tour de Francia. Recuerden que el único corredor español que ha ganado aquí en Alpe d'Huez ha sido Federico Chávez en 1987, y cuando militaba también a las órdenes de Javier Mínguez, el director vallisoletano, que juega hoy la baza de Jesús Montoya para intentar la segunda victoria del equipo madrileño aquí en este Tour de Francia. Por cierto, aquella victoria de Fede Chávez le sirvió para que el ayuntamiento de Contesubí le nombrara hijo predilecto de su lugar natal. Tal y como decía María Escario, efectivamente, el que llega vestido al Alpe d'Huez
es amarillo absoluto en los Campos Elíseos en París. Pero curiosamente, el único corredor que ha ganado una etapa aquí en Alpe d'Huez hace 40 años, en 1952, Fausto Coppi, fue el único que después resultó vencedor en el Tour de Francia. Son datos estadísticos que en algún caso, en el de Durán, por ejemplo, nos viene muy bien recordar para ser optimistas respecto a una resolución feliz de esta carrera que se le está poniendo de cara, pero que todavía encierra muchísimas dificultades para el corredor de Villava. Quedan aproximadamente 7 kilómetros para el final del puerto de la Croix de Fer, el segundo puerto de categoría especial de la etapa de hoy. Pasaron ya al Galiller, están cerca de coronar la Croix de Fer, pero recuerden que queda aún esa preciosa ascensión al Alpe d'Huez, un puerto famoso por sus 21 curvas, sus 21 revueltas, y un puerto que está absolutamente lleno de gente. Hoy puede volver a haber problemas para el tránsito de los corredores cuando se inicie la ascensión al Alpe d'Huez. El tráfico no estaba cortado esta mañana, seguían subiendo coches sin parar, y hoy podemos volver a vivir una jornada como el año pasado, cuando al acabar la etapa Alpe d'Huez quedó absolutamente colapsado, no se podían mover los coches que estaban aparcados porque no había ni un solo espacio por el que circular. Llega ahí el agua para Edith Boyer, que recriminará a su coche de asistencia Buen Seguro la tardanza en asistirle, porque como les hemos explicado muchas veces, en estas etapas tan duras es muy importante comer y beber cuando es necesario, porque si no, esto se paga siempre en los kilómetros finales. Probablemente la gran sorpresa de este grupo es Jan Nevens, el corredor del conjunto Lotto, que ya ganó la etapa de Coblenza, un hombre que no había estado nunca tan en posiciones delanteras en una etapa alpina del Tour de Francia, mientras que los demás, Guayer, Hans Kimbona y Montoya, son hombres de contrastada calidad en la escalada. Ahí tienen como Guayer, después de recibir agua, ha decidido lanzar un ataque. Montoya, que ha reaccionado con rapidez porque se encontraba por detrás de la rueda de Jan Nevens, y el corredor del conjunto Lotto, que era el que tenía más problemas, ahí tienen cómo está sufriendo Jan Nevens, para conectar después del ataque lanzado por Eric Guayer. 30 kilómetros de larga subida a la Croix de Fer, pero los últimos 6.5 son los más duros. Rampas de un porcentaje medio del 8.4%. Jan Nevens parece que recupera un poco el terreno perdido. Vuelve la normalidad a ese quinteto de cabeza que, según el último control horario, llevaba una ventaja sobre el pelotón principal de 1 minuto 38 segundos. Y recuerden que en cabeza del pelotón principal se encuentran Julián Gorospe, Miguel Indurain y Claudio Chiappucci, prácticamente desde que se iniciara la subida a la Croix de Fer, y que en cola de ese mismo pelotón, con bastantes dificultades, está marchando Gianni Buño. Probablemente su escapada poco después del kilómetro 40 de etapa, cuando se ha marchado junto con Giorgio Limillar y Fiñón, ha tenido efectos negativos, ha querido quemar, quién sabe si el último cartucho, y de momento le ha salido mal. Ayer llegó exhausto a la línea de meta, como prácticamente todos los hombres que concluyeron la etapa. Una etapa que arrojó 3 corredores fuera de control: Aldo Llaparo, Mainer y Gianetti, 14 abandonos, entre ellos los de Leonid Barrutia y Philippot, y algo verdaderamente escandaloso, aunque comprensible dado su estado, Lemon, que entró a meta a 49 minutos 38 segundos de Claudio Chiappucci. Observen ya cómo en las rampas medias de la ascensión a la Cruz de Hierro se va incrementando el número de espectadores, haciendo bastante difícil el paso de los ciclistas, y eso que ahí están tan solo 5, imagínense, con un pelotón de 40 o 30 y tantos hombres, cada vez más difícil. Y como ya les decíamos a ustedes, los accesos al Alpe d'Huez están totalmente colapsados. Hay personas que llevan aquí incluso hasta 2 días acampadas esperando el paso de la carrera. Esas 21 vueltas son todas difíciles, pero atención a la séptima, que al decir de los técnicos es la que tiene mayor dificultad. En 13 kilómetros se debe superar un desnivel de 1.131 metros con una pendiente media del 8%. Y después aquí la meta, la Alpe d'Huez. Y después de la meta, ya buena parte del Tour decidido. Buena parte porque todavía quedará una semana hasta llegar a París, pero del Alpe d'Huez a la contrarreloj habrá
aparente calma. Observen ustedes cómo Gianni Buño, junto a Neil Stephens, el corredor de la 11, está subiendo con auténtica penalidad este tramo de la Cruz de Hierro. Es síntoma inequívoco de que no está con fuerzas, de que no encuentra el pedal y va perdiendo terreno. Ahí tienen al campeón del mundo. Ya te lo decíamos, él había podido recuperar un poco gracias a los descensos que hay en este puerto, pero Gianni Buño había dado la sensación de que se encontraba muy mal, y como les decíamos, en cuanto el puerto se ha vuelto a hacer un poco más duro, Gianni Buño está perdiendo contacto nuevamente con el pelotón de los favoritos. Así pues, Gianni Buño está diciendo adiós a sus posibilidades de ganar el Tour de Francia, porque la ascensión final a Alpe d'Huez puede ser también muy dura para el corredor italiano. Esto puede hacer cobrar esperanzas a Pedro Delgado de ocupar una plaza en el podio de París, porque recuerden, Pedro Delgado es quinto en estos momentos en la clasificación general, tiene algo más de 4 minutos con respecto a Gianni Buño, pero si Gianni Buño está sufriendo en estos momentos, es fácil que pueda perder una diferencia que oscile sobre esos 4 minutos o incluso bastante más aquí en la línea de meta. Está claro que sobre los mejores, y vamos a ver si Pedro Delgado puede estar en el grupo de delante, porque Pascal Lino, otro hombre que está por delante de él, pero ya con tan solo 1 minuto y medio de ventaja, podría perder también este tiempo con respecto al corredor segoviano, lo que le llevaría ya a la tercera posición al finalizar esta 14ª etapa. Ahí tienen a Richard Virenque, el corredor que fue líder en la jornada de Po, con el maillot absolutamente abierto, y a Claudio Chiappucci, el italiano que hoy no está tan beligerante. Ayer finalizó la etapa muy, muy cansado, y el italiano probablemente sabe que esa segunda posición es muy buena para él. Hoy, haber intentado ganar tiempo para poder afrontar la contrarreloj con alguna ventaja con respecto a Miguel Indurain, hubiera podido ser ya la tumba definitiva de Claudio Chiappucci, un hombre que ayer hizo toda una exhibición, ofreció un gran espectáculo a todos los aficionados al ciclismo. Y ahí tienen nuevamente a Gianni Buño, que va absolutamente clavado. Qué mal lo debe estar pasando en estos momentos Gianni Buño, el italiano que debe estar pasando por su cabeza muchísimas cosas. Ahí ven cómo recibe incluso los ánimos por parte del coche del conjunto Banesto, un gesto de deportividad por parte de José Miguel Echávarri, que ha visto cómo Gianni Buño estaba perdiendo rueda. Cuando ha pasado esto en la ocasión anterior, rápidamente han pasado a informar de ese hecho a los hombres que iban en la cabeza del grupo, Julián Gorospe y a Miguel Indurain. Probablemente ahora harán lo mismo, y en la Croix de Fer puede ser la tumba también definitiva de Gianni Buño en esta edición del Tour de Francia. Es que las fuerzas están muy justas y hay quien ya lo está pagando, como pasa con Gianni Buño. El esfuerzo de los primeros tramos de la etapa, sin lugar a dudas, ha pasado factura. Ahí tienen la cabeza del pelotón principal, del que ya ha quedado descolgado el campeón del mundo. Qué gran trabajo de ayuda está realizando Julián Gorospe. En principio, la tarea de reagruparse con Gianni Buño, Fiñón, etcétera, recayó en Gorospe, Marino Alonso y Jean-François Bernard. Pero tanto Alonso como Bernard fueron quedándose atrás con el paso de los kilómetros, y ahora es el corredor de Mañaria, el fiel escudero de Miguel Indurain. También está Richard Virenque, el joven corredor del RMO, que anda muy bien por los tramos altos, y Claudio Chiappucci. Como esto sigue así, el Tour de Francia va a quedar en un mano a mano entre el corredor de Varese y el de Navarra, pero con una ventaja para Miguel Indurain, que en la contrarreloj es netamente superior a Claudio Chiappucci, a quien, por cierto, llaman Calimero en Italia, por no sé qué cierto parecido con el famoso muñeco. Ahí está, todo pundonor, Claudio Chiappucci, después de la tremenda paliza que se dio ayer, los esfuerzos finales para conseguir la victoria de la etapa pueden considerarse casi históricos. En los puestos importantes de la etapa de hoy, siempre vigilando la rueda de Miguel Indurain, quien sube conforme a su estilo característico, sin acusar aparente esfuerzo, aunque naturalmente las rampas de la Cruz de Hierro tienen tramos en los que la dificultad para el pedaleo es clara, hay que mover bastante el desarrollo, y el consiguiente perjuicio para quienes no pueden es evidente. El caso de Gianni Buño lo tenemos a mano, y volvemos a recordar que otro ilustre del pelotón ha abandonado la carrera, Craig Lemon, en el avituallamiento junto con Gilbert Diclo-Lazal. Así pues,
El Tour está quedándose casi casi en cuadro. 143 corredores permanecen en carrera, y eso que no sabemos en los últimos kilómetros si ha habido algún abandono más. Ahí tienen como Pedro Delgado efectivamente se encuentra en la parte final de este pelotón, con Javier Mauleón, Paco Espinosa, los hombres del Clash Tour que están realizando también un buen Tour de Francia en las etapas alpinas, pero también me ha parecido ver en la parte final de este grupo a Pascal Lino, el corredor líder hasta ayer de esta 79 edición del Tour de Francia, porque desde ayer el líder es este hombre que tienen ahí en la primera posición, un Miguel Indurain que da sensación de ir bastante cómoda, y tienen una caída que ha tenido una de las motocicletas que siguen la carrera. Esos parones hacen mucho daño a los corredores. Vean cómo se ha estirado ahí rápidamente el grupo, los primeros han podido pasar mejor, mientras que un nuevo esfuerzo para los hombres que iban en la parte final de este pelotón, que sigue mandando un Julián Gorospe que está realizando una gran etapa. El año pasado fue Jean-François Bernard junto con Abelardo Rondón, los grandes protagonistas de la etapa de Alpe d'Huez del Tour de Francia, junto, como no, con Gianni Buito y Miguel Indurain. Y este año Julián Gorospe está siendo gran protagonista en ayuda de Miguel Indurain. De nuevo la cabeza de carrera con Franco Bona, Eric Boyer, Andrew Hampton, Jan Nevens y Jesús Montoya. Les deben quedar ya tan solo 3 kilómetros para finalizar la ascensión a este puerto de la Croix de Fer, y después de nuevo rapidísimo descenso durante 37 kilómetros para iniciar ya en el kilómetro 160 de la etapa la ascensión, el inicio de la ascensión aquí a Alpe d'Huez, una ascensión que comenzará exactamente en el kilómetro 175. Hay que destacar que hay unos kilómetros de llano, unos 10 o 15 kilómetros de llano hasta llegar a Bourg-de-Zen, la localidad que se encuentra al pie de Alpe d'Huez, y a partir de ahí decidir ya el ganador final de la etapa y prácticamente el ganador final también de este Tour de Francia. Franco Bona, Eric Boyer, Andrew Hampton, Jesús Montoya, Jan Nevens. Según el último registro cronológico, con 2 minutos 20 segundos de ventaja respecto al pelotón principal en el que viajan, entre otros, Miguel Indurain, Claudio Chiappucci, Pedro Delgado, y del que están perdiendo metros el campeón del mundo Gianni Buño, Raúl Alcalá y otros corredores. Esta es la cabeza de la carrera, una carrera que todavía tiene que cambiar de manera sustancial, puesto que son muchos los kilómetros que quedan para llegar a la meta del Alpe d'Huez. El calor aprieta fuertemente. Ahí tienen a Jesús Montoya delante de Nevens. Jesús Montoya es también uno de los corredores que se mueve bien por la montaña, y vamos a ver cuál es la diferencia en la cumbre sobre el grupo de Miguel Indurain. Siempre junto a Miguel Indurain, Claudio Chiappucci, lo han tenido oportunidad de ver en las imágenes precedentes, y trabajando por Miguel Indurain, Julián Gorospe. Observen qué escena más original, como Franco Bona ha sido protegido por una sombrilla, y claro, cuando ya el protector no lo ha podido más, porque no tenía la velocidad del corredor, ha abandonado esa protección. Todo es bueno contra el calor, aunque a veces a los corredores les moleste el recibir agua fría, sobre todo en las piernas, porque se agarrotan bastante a la hora del pedaleo. Hemos visto en nuestra anterior conexión como Riosoli, después de coger una botella de agua de un espectador, prácticamente se han jugado la boca y ha tirado todo el líquido. Puede ser peligroso. En caso de un control antidoping, no sería la primera vez que hay corredores que, al ver que tenían positivo, acusaban a los espectadores de haberles dado unas botellas, pues podríamos decir que envenenadas. La ventaja de este grupo ha bajado un poco. Se deben encontrar ya a menos de 2 kilómetros para el final de la ascensión de la Croix de Fer, y tan solo 2 minutos ya la ventaja que tienen con respecto al grupo de Miguel Indurain. Pueden ver cómo poco a poco va desapareciendo la vegetación a medida que se va ganando altura. Aquí en la cima tendrán 2.067 metros, un puerto también muy duro, en el que en 1986 Greg LeMond y Bernard Hinault eliminaron a todos sus rivales por la victoria en la carrera francesa. El norteamericano y el francés en situaciones muy distintas hoy, uno ya en un coche como miembro de la organización del Tour de Francia y el otro también ya en un coche, pero porque
ha tenido que bajarse de la bicicleta en el avituallamiento porque no podía mantener ya el ritmo de carrera, el ritmo de competición que exige un Tour de Francia que está siendo durísima. Estas son imágenes de la cima de la Croix de Fer, el puerto de categoría especial que deberán coronar dentro de poco ya los 143 corredores, según las informaciones que tenemos, que quedan en competición en estos momentos. Ahí tienen de nuevo las imágenes del grupo de Miguel Indurain, de nuevo el espectador del paraguas, que mitigaba un poco el sol sobre la cabeza de Julián Gorospe. Udo Bolt, también el alemán, bien colocado en las primeras posiciones. Recuerden que este hombre fue el ganador de la etapa de Pila en el Giro de Italia, pero de nuevo hay que destacar el gran trabajo de Julián Gorospe, que se está erigiendo como el gran gregario de Miguel Indurain en esta dura etapa, una etapa que preocupaba a Miguel Indurain porque ayer finalizó muy cansado la etapa de Sestriere, pero está pasando ya lo peor. Como pueden ver, está muy cerca ya de coronar el puerto estos cinco corredores, también los hombres que vienen por detrás, y a partir de aquí ya un rápido descenso, 15 kilómetros de llano hasta Burdozen y posteriormente la ascensión a Alpe d'Huez. Atención, porque se nos informa que Gianni Buño está a 1 minuto 35 segundos por detrás del grupo de Miguel Indurain. Va perdiendo tiempo paulatinamente el corredor del Gatorade, y en principio era llamado a ser el más directo rival de Miguel Indurain. Está siendo un día auténticamente penoso para él. La ascensión es dura, larga, 30 kilómetros, recordamos, y una vez llegado a la cima de la Croix de Fer, kilómetro 132 de la etapa, habrá hasta la llegada del Alpe d'Huez 54 kilómetros y medio. Ahí tienen a Andy Hansen, después de recibir el bidón de su coche, Jan Neven, Montoya, Guayer y Franco Bona. Lo mismo que ayer, Franco Bona está realizando una muy buena etapa. Ayer consiguió la segunda posición después de haberle superado en los últimos tramos Miguel Indurain. Su ritmo de subida fue superior al del Navarro, que se quedó un poco clavado en las últimas rampas, y Franco Bona fue el segundo en la etapa detrás de su compatriota Claudio Chiappuzzi. Ahí tienen al grupo de cabeza, están ya, reiteramos, en las últimas rampas de la Cruz de Hierro, y vean como poco a poco va desapareciendo la vegetación. Hace mucho calor en estos momentos, a buen seguro, ahí arriba. Los aficionados que siguen animando en todo momento, pero ya han podido ver lo que les hemos estado comentando estos días, como Gianni Buño y Robert Millar se han ido al suelo en la parte final de la ascensión a Liserán, porque un espectador de esos que va corriendo a su lado les ha tirado. Por suerte quedaban aún muchos kilómetros, las fuerzas dentro de lo que cabe no estaban aún muy tocadas, y han podido continuar la etapa, aunque no continuar con la escapada, porque Miguel Indurain en el descenso ha arriesgado mucho y con Chiappuzzi se ha marchado hacia adelante. Un kilómetro para el final de la ascensión para estos cinco corredores. Vamos a ver si Jesús Montoya puede dar una nueva alegría al ciclismo español en este Tour de Francia. La verdad es que todos los equipos españoles están teniendo una gran actuación aquí en Francia. De momento el Lotus Destiny ha sido el conjunto que menos ha podido brillar, pero los hombres de Clash Castour, por ejemplo, aunque no han conseguido ni victorias de etapa ni el liderato como la 11 o el conjunto del Banesto, en cuanto han llegado las montañas, hombres como Arsenio González, Javier Mauleón, Paco Espinosa o John Unzaga han intentado estar delante. Ayer todos entraron relativamente cerca de Claudio Chiappuzzi, el ganador de la etapa, aunque evidentemente de poco sirve de cara a los espectadores si no se consiguen victorias, que eran como no el gran objetivo del Clash Castour, que participa este año por segunda vez en el Tour de Francia. El año pasado estuvo cerca con Nico Edmonds de ganar una etapa que se llevó el compañero de Andrew Hansen, Phil Anderson, y este año también se les está poniendo muy difícil la victoria en una etapa del Tour de Francia. Así pues, según la última referencia, con Gianni Buño perdiendo tiempo, ya 1.35 respecto a Miguel Indurain, vamos a ver el paso por la Croix de Fer de estos cinco hombres. Recordamos, son Montoya, Guayer, Bona, Hamilton y Neven, que conforman la escapada que en estos momentos les mantiene en cabeza. Tendremos referencia en el paso bajo la pancarta de la cima. Observen la longitud de los últimos tramos.
paulatina la subida y paulatino también el esfuerzo que deben de realizar en estas últimas rampas de la Croix de Fer, kilómetro 132 de etapa, una etapa que tiene 186 kilómetros y medio. Ya ha partido a las 11 de la mañana desde Trieste y según el horario más rápido establecido por la organización, los corredores tendrían que llegar a las 5 y un minuto. Pero las últimas referencias sobre la velocidad media de la etapa era de 31 kilómetros 800 metros, con lo cual se superan 800 metros a la hora la media más rápida establecida. Vean qué número de espectadores, esto se va a multiplicar por muchos. En el último ascenso, la Alpedie, en sus 21 vueltas, y de nuevo los hombres de cabeza. Ahí en la cima del puerto vamos a establecer diferencias. Recuerden que 1.35, la última ventaja que tenían con respecto al grupo de Miguel Indurain. Eso. Esos cinco corredores que siguen siendo cabeza de carrera, a punto de coronar ya el puerto de la Croix de Fer, 2067 metros, segundo puerto fuera de categoría de la jornada. Eric Boyer, que se le ve bastante cómodo. Andrew Hampson, un hombre que ya luchó ayer por la victoria de etapa, que llegó absolutamente reventado a la línea de meta de Sestrier, pero que de nuevo hoy está intentando recuperar sus fuerzas para poder conseguir esa victoria que tanto desea y que tanto necesita también el conjunto del Motorola, aunque el equipo americano tiene ya garantizada su continuidad hasta la próxima temporada. Ahí vamos a ver cuál es la diferencia con respecto a este grupo en el que se encuentra Miguel Indurain, un grupo en el que poco a poco se han ido perdiendo unidades. Efectivamente, yo creo que está Pascal Lino ahí en la parte izquierda de sus imágenes, por delante de Arsenio González. Junto a él también marcha Pedro Delgado, el corredor segoviano del conjunto Banesto, que como les decimos va tomando opciones de estar en el podium de París. Sería un éxito increíble para el ciclismo español y para el equipo Banesto colocar dos corredores en el podium final de esta 79 edición del Tour de Francia. Casi un minuto ya el tiempo que pasa desde que el grupo de Eric Boyer y de Jesús Montoya pasará por la cima del puerto, pero ahí también va a ser muy importante establecer la diferencia con respecto a Gianni Buño. Gianni Buño, que va a decir probablemente adiós hoy a sus posibilidades ya no de ganar el Tour, sino incluso probablemente de estar en el podium, mientras que Claudio Chiappucci está haciendo también hoy una buena defensa de esa segunda posición que tiene en la clasificación general del Tour de Francia, con un minuto 42 segundos perdidos con respecto a Miguel Indurain. Probablemente, yo creo que conociendo a Claudio Chiappucci, intentará algo en Alpe d'Huez. Es un corredor muy valiente y como mínimo tendrá que intentar dejar de rueda a Miguel Indurain en la ascensión a Alpe d'Huez. Una victoria de etapa para Chiappucci en Alpe d'Huez sería ya absolutamente increíble, pero recuerden que de momento siguen siendo cabeza de carrera el grupo de Jesús Montoya, Eric Boyer, Jan Neven, Andrew Hansen y Franco Bona, que la ventaja es importante, como pueden ver, superior a los dos minutos en la cima del puerto de la Croix de Fer. Ahí van a pasar estos corredores por debajo de la pancarta. Ahí los tienen a dos minutos y 11 segundos, con Chiappucci puntuando en primera posición, en sexta posición, en primera posición del pelotón. Y vamos a establecer ahí también cuál es la diferencia sobre Gianni Buño, el corredor italiano, campeón del mundo del conjunto Gatorade, que pierde bastante tiempo ya ahí en la cima de la Croix de Fer con respecto a Miguel Indurain, que ha eliminado ya un nuevo rival por la victoria final en la carrera francesa. Primeros kilómetros de descenso ya para el pelotón principal, también para los hombres cabeza de carrera. Bien pertrechado en ayuda Miguel Indurain, que tiene consigo a Julián Gorospe y a Pedro Delgado, en una etapa donde el apoyo es sustancial. Observen al líder de la carrera en el descenso de la Croix de Fer,
vuelve a su altura Julián Gorospe. Qué gran carrera la que está haciendo el corredor de Mañaria. Dentro de poco podríamos ver si sigue la panorámica a Pedro Delgado. Primeras posiciones pues para los hombres del Banesto. Ese parece Eric Caritú. El descenso aerodinámico del corredor francés. El descenso es rápido, también prolongado. Es la segunda gran etapa de montaña y la última de este tipo de trazado. En el Tour 92, recuerden que no ha habido paso por los Pirineos, salvo el Mary Blanc, como algo testimonial. Ahí pueden ver a Eric Brueken y a Steven Rook. Y a Steven Rook se van a pasar con más de un minuto y medio perdido con respecto a Miguel Indurain, 1.34 exactamente. El tiempo que han perdido Eric Brueken y Steven Rook con respecto al grupo de Miguel Indurain, al que tienen ahí de nuevo en las primeras posiciones de ese pelotón que está bajando con relativa tranquilidad el puerto de la Croix de Fer. Julián Gorospe se va a aprovechar también ese descenso para relajar las piernas, porque le va a quedar ahí un buen trabajo aún en la cima de Alpe d'Huez. Ya tienen las primeras imágenes de Gianni Buño hace dos minutos en estos momentos, que Miguel Indurain ha pasado ya por la cima del puerto de la Croix de Fer. Abelardo Rondón intentando ayudar lo poco que puede ayudar ahí a Gianni Buño. Con él va también Javier Burgialdai, el ganador de la etapa de Po. Vean cómo Gianni Buño tiene incluso problemas para seguir el ritmo que está marcando su compañero de equipo, Abelardo Rondón. Ahí está la pancarta de la cima del puerto. El grupo de Indurain ha pasado a 2 minutos 11 segundos, mandado por el rey de la montaña en la actualidad, Claudio Chiappucci. Después, Brueken y Rock han pasado a 3.41, 1.34 del grupo de Indurain. Y Buño a 2.32 de Miguel Indurain. Es decir, está perdiendo de manera paulatina tiempo respecto a Miguel Indurain, maillot amarillo, líder del Tour de Francia. Así pues, ahí tienen perfectamente situada la carrera todos los corredores importantes que quedan en competición en pleno descenso del puerto de la Croix de Fer. Hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida. El grupo de 5, cabeza de carrera, de nuevo en una zona de rápido descenso. Evidentemente todos ellos están interesados en que esta escapada vaya hacia adelante. Quedan aún bastantes kilómetros, pero tienen posibilidades de alcanzar como mínimo el pie del Alpe d'Huez con algún minuto de ventaja o con algunos segundos de ventaja con respecto al grupo de los mejores. Un grupo de los mejores en que ya solo quedan Miguel Indurain, Claudio Chiappucci y Pedro Delgado, de los hombres que estaban bien colocados en la general. Eric Brueken se ha descolgado, Gianni Buño también, Laurent Fignon también, Stephen Roche también, y la verdad es que habrá que empezar a dar la razón a la teoría que aplicó Miguel Indurain en la primera semana de carrera, de que el Tour era muy largo, quedaba mucho Tour de Francia, mucho desgaste, y no era conveniente ir haciendo demasiadas fiestas con las fuerzas. Todavía continúan los corredores de atrás subiendo las rampas de la Croix de Fer, donde recordamos el quinto Evans ha pasado en primera posición. Ahí les tienen en el descenso. Habíamos visto a Logan Fignon y a Didier Wolf con 11 minutos de retraso y todavía no habían cruzado bajo la pancarta. En tanto se nos devuelve la imagen del grupo de cabeza. No se nota naturalmente síntoma de cansancio. Esa es la parte más favorable, el descenso, luego de la paliza de la subida, luego del terrible calor que han tenido que soportar. El viento puede ser un auténtico bálsamo para los corredores. De nuevo con Miguel Indurain. Ahí tienen ustedes al maillot amarillo. Ayer volvió a recogerlo en Sestrieres, la primera gran etapa alpina. Hoy es la segunda. Con esto se cerrará la parte principal del tramo montañoso del Tour 92. Para Miguel Indurain en estos momentos la carrera está muy favorable, puesto que aún llegando conjuntamente con Claudio Chiappucci, ahora su más directo rival, tiene ante sí la ventaja de ser muy superior en el tramo contrarreloj. Y el próximo viernes habrá 63 kilómetros contra el crono por la vía individual
en los que Miguel Indurain está también llamado a ser el primero. Puede que no existan las diferencias tan abismales que se dieron en Luxemburgo, porque ya las fuerzas están muy justas, pero la superioridad de Miguel Indurain respecto a los demás es obvia. Solo podría separarle de la primera plaza una caída o un pinchazo. En lo demás, Indurain es sin lugar a dudas el hombre más rápido en este tipo de etapas de los que están concurriendo en el Tour de Francia, de los 143 que quedan aún hoy. De nuevo el grupo que sigue afrontando el descenso, con Jesús Montoya cerrando en estos momentos el quinteto, cabeza de carrera. Recuerden que 2 minutos 11 segundos era su ventaja por la cima del puerto. Les quedan aún bastantes kilómetros hasta finalizar esta 14ª etapa del Tour de Francia. Franco Bona, el italiano que tiene 3 victorias de etapa ya en el Giro de Italia y que busca en este Tour de Francia su primera victoria en la carrera francesa. Andrew Hansen, un corredor que tampoco conoce la victoria aquí en el Tour. Jan Nevens y Eric Boyer son los dos únicos hombres de esa escapada de 5 que saben ya lo que es ganar una etapa en el Tour de Francia. El pelotón, como pueden ver, baja a buen ritmo, pero sin ir excesivamente rápido. Ahí, si se estuviera marcando un ritmo de caza, irían todos absolutamente enfilados, mientras que, como pueden ver, se mantiene una cierta homogeneidad en este grupo, en el que se encuentran Miguel Indurain con Julián Gorospe, con Pedro Delgado, 3 corredores del conjunto Banesto, mientras que ninguno del conjunto Batonade, porque ahí llegan Valerio Tebaldi y Laurent Fignon. El corredor francés a punto de coronar este puerto de la Croix de Fer va a perder también muchos minutos en la etapa de hoy. El héroe de la etapa de Mulhouse, ahí está la cima del puerto, 4 minutos y casi 45 segundos van a perder Valerio Tebaldi y Laurent Fignon, algo más incluso, por la cima del puerto de la Croix de Fer. 14 minutos 51 segundos el tiempo que ha perdido Laurent Fignon, que tiene en la compañía de Valerio Tebaldi, un hombre que también se mostró muy fuerte, con muchas ganas en los primeros días de carrera, en un terreno además que le era mucho más favorable, pero que aquí en las etapas alpinas también está perdiendo muchos minutos. De nuevo la imagen con los hombres cabeza de carrera. Recordamos que en la Croix de Fer, Buño ha pasado con un retraso de 2 minutos 32 segundos respecto de Miguel Indurain. Buño ha cruzado bajo la pancarta con un retraso de 4 minutos 50 segundos con relación a los 5 escapados. Después ha pasado un grupo con Jalabé, Bourguignon a 3 minutos 20 segundos, después Jean-François Bernard a 3:40, Stephen Roth y Sean Kelly a 7 minutos 20 segundos, Anderson y Konishev a 10 minutos, y esos 14 minutos y pico de Laurent Fignon, que ustedes han tenido oportunidad de ver en directo, a quien acompañaba Valerio Tebaldi, el corredor italiano del Gatorade. En cabeza siempre los 5 hombres: Montoya, Boyer, Bona, Hamsten y Neven. Y ahora corresponde al murciano del Grupo Deportivo Amaya llevar la iniciativa. Estos 5 corredores siguen siendo la cabeza de carrera de esta 14ª etapa del Tour de Francia, con 2 minutos 11 segundos de ventaja con respecto al pelotón en el que marcha Miguel Indurain. Pero lo que es más importante en esta 14ª etapa es que los hombres importantes de la general, los que luchaban con Miguel Indurain por la victoria final de este Tour de Francia, a excepción de Claudio Chiappucci, que sigue con él, han perdido ya la rueda del corredor navarro del conjunto Banesto. Hombres como Breukin o Rux han perdido algo más de 1 minuto y medio, 1 minuto 34 segundos, con Indurain en la cima del puerto de la Croix de Fer. Gianni Buño ha perdido 2:32, Laurent Fignon ha perdido algo más de 14 minutos, mientras que corredores, por ejemplo, como Stephen Roche, aún ni tan siquiera han coronado el puerto de la Croix de Fer. Así pues, el Tour se está poniendo cada vez mejor para Miguel Indurain. Luego paso de un grupo muy retrasado, evidentemente, 17 minutos 12 segundos desde que discurría por ahí Guayet, que ha sido el primero, el hombre que ha dado tiempo a Montoya, Bona, Hamsten y Neven. Ahí tienen ustedes a Johnny Bels, el corredor del grupo, perdón, a Pet Pedersen, del Grupo Deportivo Amaya. En tanto, volvemos con los 5 corredores escapados,
Y precisamente hay que recordar, ahora que ha salido el nombre de Johnny Bels, es que está corriendo con un dedo de la mano izquierda roto desde el tercer o cuarto día de este Tour de Francia. Ayer también perdió muchos minutos, pero está demostrando también un gran pundonor. Un hombre que tuvo que abandonar el Giro de Italia porque no se encontraba bien, le faltaban fuerzas, y que está sufriendo también mucho en este Tour de Francia por esa caída que le rompió un dedo en la tercera o cuarta jornada de la carrera francesa. Efectivamente tiene fractura de escafoides, pese a lo cual continúa en carrera. Ahí tienen a Jesús Montoya. Largo el descenso también de la Croix de Fer. Recordamos que desde su cima había hasta la meta 54 kilómetros y medio. Ya se ha hecho buena parte del descenso. Hay tramos llanos e incluso de paso llano, como este que está discurriendo ahora, en el que, como ven, los corredores tienen que haber cambiado la multiplicación y pulsar con más fuerza la pedalada, pero enseguida proseguirá una parte de descenso, porque, como decimos, es largo, muy largo, el que ha de llevar desde la cima de la Croix de Fer hasta Bourg-de-Seine, donde prácticamente se acometerá la escalada al Alpe d'Huez, fin de la 14 etapa del Tour de Francia. En cabeza, recordamos, Montoya, Boyer, Bona, Hamsten y Neven. Ahí en esta zona, en 1989, Pedro Delgado intentó atacar para conectar con un Miguel Indurain que marchaba por delante de él, intentando hacer de puente, pero las fuerzas entonces de Pedro Delgado no respondieron como esperaba el corredor segoviano y no pudo alcanzar al corredor navarro del equipo Vanesto. Ahí tienen nuevamente imágenes del pelotón. El descenso sigue siendo rápido. Esta carretera fue modificada hace unos años porque se produjo un desprendimiento y los técnicos consideraron muy arriesgado volver a abrir la misma, porque era fácil que se volvieran a producir desprendimientos, y trazaron una nueva ruta durante unos 3 kilómetros hasta conectar nuevamente con la antigua ruta. Es una carretera muy antigua esta que sube y baja el puerto de la Croix de Fer. Largo y estirado pelotón, un pelotón en el que figuran como miembros principales Miguel Indurain, Claudio Chiappucci y Pedro Delgado. Recordamos, Indurain está primero en la clasificación, es maillot amarillo. Claudio Chiappucci se halla a 1 minuto 42 segundos, Gianni Buño a 4:20 en la general. Ahora naturalmente tendría un retraso mayor. Pascal Dino es cuarto a 7:21 y Pedro Delgado es quinto a 8 minutos 47 segundos. Esta es la cabeza de la carrera, con Eric Boyer, Andrew Hampton, Jesús Montoya, Franco Bona y Jan Nevens, el corredor del conjunto Lotto, que de momento está pudiendo mantener el ritmo que están marcando unos corredores que son mejores escaladores que él. Solo ha pasado un momento difícil ante un ataque de Jan Nevens en la parte final de la Croix de Fer. Ahí pueden ver cómo han coronado definitivamente uno de esos repechos que tiene el recorrido. Paolini, el director del conjunto GB Maglificio, entregando líquido también a Franco Bona. Ahí están atravesando esa zona de llano. Aún les quedará algún repecho hasta empalmar con el descenso definitivo, que les llevará a una recta bastante larga, una recta de unos 3 o 4 kilómetros que se encuentra antes ya de entrar definitivamente en Bourg-de-Seine e iniciar la ascensión al Alpe d'Huez. Tienen al pelotón como está superando en estos momentos la rampa que han pasado anteriormente los cinco corredores cabeza de carrera. Miguel Indurain, que no pierde nunca las primeras posiciones del pelotón. Parece que el navarro ha recuperado bastante bien después de la paliza que se dio él y que se dieron todos evidentemente en la etapa de ayer. Y ahí tienen como Julián Gorospe ha desaparecido ya de esas primeras posiciones el corredor navarro, que no ha podido más. Y ahí tienen como Chiappucci está aumentando el ritmo en la ascensión a este pequeño repecho, pero Miguel Indurain a rueda siempre del corredor italiano. Es el primer desbarraje importante que hace Claudio Chiappucci. Ha respondido perfectamente Miguel Indurain. Observen cómo con el solo impulso de Claudio Chiappucci varios corredores han ido perdiendo metros. Se va notando el paso de los kilómetros. Miguel Indurain permanece en el sitio que le corresponde, respondiendo a los ataques que se vayan produciendo. Sería expuesto
un ataque por su parte, tan dispuesto como innecesario. La carrera se va endureciendo y ahí tienen a Miguel Indurain perfectamente situado, después de que Julián Gorospe, luego de realizar un gran trabajo de ayuda, haya reculado bastante y permanezca ahora como una de las últimas unidades de este pelotón principal. Bien, Claudio Chiappucci, a quien parece no pesar mucho los kilómetros de ayer que le proporcionaron la victoria en Sestriere, en tierra italiana. Bien, Miguel Indurain, que allá se vistió de amarillo otra vez en este Tour 92 y que hasta el momento está dando la talla que corresponde a un líder, aguantando todos y cada uno de los ataques que se producen contra él. Supo hacerlo cuando Buño marchó con Piñón en los prolegómenos de la etapa. Tuvo la suficiente calma, la suficiente tranquilidad como para hacer que fueran ellos mismos los que cayeran por su propio peso. En un descenso les dio alcance y poco a poco ha ido sobrepasándolos. Piñón, ya han visto, ha pasado por la Cruz de Foix casi con 15 minutos de retraso, y Gianni Buño es un alma en pena en un Tour de Francia que posiblemente haya perdido ya en el día de hoy. Kilómetro 150 de etapa en la Rivière Talleymont. Así pues, ahora afrontarán un nuevo tramo de descenso, aproximadamente 5 kilómetros, antes de entrar ya en una zona de falso llano que tiende siempre a bajar hasta entrar en la localidad de Burdosas. Ahí tienen a los 5 corredores que son cabezas de carrera en ese tramo de descenso del que les hablábamos. Ya han podido ver también anteriormente como por un momento ha llegado un hombre del carrera, yo creo que era Giancarlo Perini, un corredor que está haciendo un gran Tour de Francia. Así es, efectivamente, ahí está Giancarlo Perini, que está en estos momentos acelerando el ritmo del pelotón. Puede que no se hayan acabado aún los momentos difíciles para Miguel Indurain en este Tour de Francia, porque Perini ahora se va a poner a trabajar para Claudio Chiappucci, y ya les decíamos que el italiano como mínimo lo va a intentar durante la ascensión al Alpe d'Huez. Está ahí también Jerjan de Unís, Franco Chioccoli, me ha parecido ver también a Javier Mauleón, el corredor vitoriano del Clas Cajas Tour. Y la ventaja del grupo de 5 que ha arriesgado más en el descenso ha subido aproximadamente a 2 minutos 50 segundos. Giancarlo Perini, por tanto, ayudando a Claudio Chiappucci. Anteriormente lo había hecho Julián Gorospe sobre Miguel Indurain. Un gran descenso el que ha realizado este grupo que ven ustedes en la vista desde el helicóptero. Perini es un hombre muy entero, una buena ayuda para cualquier corredor. Observen cómo está marcando el compás, cómo se mantiene perfectamente su rueda Claudio Chiappucci y a la de este Miguel Indurain. Gerjan Tenis, que también va a más en el Tour de Francia, es otro de los corredores que ha mostrado ya su inconfundible rostro. Tenis fue ayer séptimo a 7 minutos 36 segundos de Claudio Chiappucci. De nuevo este quinteto que marcha en cabeza a una velocidad superior a los 80 kilómetros por hora en el descenso, que tiene, según el último registro, en el kilómetro 138, una ventaja de 2 minutos 55 segundos sobre el pelotón que ahora está mandado por Giancarlo Perini, Claudio Chiappucci y Miguel Indurain. Estos hombres tienen muchos motivos para arriesgar, están aumentando su ventaja con respecto a este pelotón. Ahí ven a Vargas cerrando este grupo, y este hombre, yo creo que es Pascal Lino, el hasta ayer líder de la carrera francesa, que está realizando también una buena etapa. Ayer optó por atacar, Nicerán intentó marchar por delante de Miguel Indurain, pero posteriormente pagó ese esfuerzo con la pérdida del liderato, aunque probablemente igualmente el Pascal Lino hubiera tenido muchas dificultades para defender el maillot amarillo. Ayer Pascal Lino quiso hacer una defensa valiente de su maillot amarillo, y eso siempre es algo que está muy bien visto en el ciclismo internacional. Los 5 corredores cabeza de carrera. Quedan 20 corredores aproximadamente en el pelotón que va con Miguel Indurain, en el pelotón de Chiappucci, de Perini y de Miguel Indurain, en el que, según las últimas imágenes que veíamos, se encontraba también Pascal Lino y también Pedro Delgado, un hombre que, como les decíamos, va ganando opciones de cara a poder estar presente en el podium de París. Y a tenor de lo que estamos viendo, tal y como se está desarrollando el trabajo en esa cabeza del pelotón, todo hace suponer que el duelo será cerradísimo en el ascenso al Alpe d'Huez.
1860 metros, final de etapa, 21 curvas, alguna con un porcentaje en un grado de 180, con un porcentaje superior al 8,8%. Ahí es donde tienen que dar la talla los hombres importantes de la carrera, que luego de lo visto parece estar ya llamada a ser un duelo entre Miguel Indurain y Claudio Chiappucci. Buño ha perdido ya bastante tiempo, recuperarlo sería desde luego un mérito, pero también supondría un esfuerzo extraordinario que no parece estar dispuesto a llevarlo a cabo por falta de fuerzas el campeón del mundo. La selección se va produciendo casi casi por la vía natural y son solo las fuerzas las que pueden permitir, al margen de la técnica, que hombres que aspiran al maillot amarillo en París puedan estar también en los primeros lugares en esta última etapa alpina, como final en Alpe d'Huez, muy importante, y que, como decimos, supone algo así como la confirmación del maillot amarillo. Quien ha sido maillot amarillo en Alpe d'Huez, luego ha sido vencedor en París. 2.55 de ventaja para el quinteto de cabeza sobre un pelotón que marcha muy estirado, como ven ustedes, en ese descenso. Ahí tienen a Claudio Chiappucci por delante de Miguel Indurain y Christian Tenis. Jan Evans, que de nuevo ha recibido ayuda de su coche. Y vean qué cantidad de latas de jugo, de zumo de fruta, estaba poniéndose en el maillot Jan Neven, que sabe que va a tener, aunque le va a hacer falta durante la ascensión al Alpe d'Huez. Otra lata para el corredor del conjunto Lotto. Y ahí tienen nuevamente uno de esos repechos que les comentábamos que tiene este descenso del puerto de la Croix de Fer. A partir de aquí se encuentran ahora aproximadamente en el embalse de la Gran Mason. Ahora les quedará un nuevo repecho de unos 2 kilómetros. Otra zona de descenso muy rápido hacia Bourg-d'Oisens y esta recta final, una recta larguísima que les lleva ya al cruce donde se toma la carretera hacia Alpe d'Huez. 2.55, la última ventaja que tenemos de estos 5 corredores que han aumentado algo en el descenso. Recuerden que en la cima del puerto el grupo de 5 llevaba 2 minutos 11 segundos con respecto al pelotón de Miguel Indurain. Ellos tienen muchos más motivos para arriesgar y lo han hecho y lo están haciendo en este descenso del puerto de la Croix de Fer. Queda aún la gran ascensión a Alpe d'Huez. Ahí tienen a Franco Bona marcando el ritmo del quinteto que marcha en cabeza. Detrás de él, Eric Guayer. Ahora se incorpora Jesús Montoya. Ahí tienen a Hansen y a Jan Neven cerrando el grupo. Ellos probablemente le dan también la cabeza de carrera en las primeras rampas del Alpe d'Huez, pero hay que ver si para entonces la ventaja ha disminuido y de qué manera pueden ser sobrepasados, neutralizados por el grupo de Miguel Indurain. Puede ser una bellísima ascensión al Alpe d'Huez, puede ser un duelo extraordinario entre Miguel Indurain y Claudio Chiappucci, los dos con fuerza muy similar. Los dos se llevaron ayer una gran paliza, uno para conseguir la etapa y el otro el maillot amarillo. Miguel Indurain confesó en la meta que ha sido uno de los días, quizá el día en que más ha sufrido sobre una bicicleta. Ello le honra, porque merced a ese sufrimiento consiguió el maillot amarillo. Eric Guayer en cabeza, Franco Bona, zona de relativa tranquilidad para el pedaleo, sin mayores problemas. Pero en general está continuando el descenso, un descenso que ya queda advertido, tiene algún falso llano e incluso algún pequeño repechito, pero descenso al fin y a la postre hasta que se ataquen las primeras rampas del Alpe d'Huez. 2.55 según la última referencia, probablemente haya variado. No tenemos ninguna por lo que respecta a Gianni Buño, no sabemos cuál es el tiempo que ha perdido en lo que respecta a Miguel Indurain, pero después de ver algunas imágenes captando el pedaleo del campeón del mundo, todo hace suponer que iba un poco a la deriva, o un bastante a la deriva, y que su tiempo
a estas alturas de carrera será bastante superior en desventaja por lo que se refiere a Miguel Indurain. El grupo de 5 que sigue trabajando con ganas, vean como los relevos son bastante buenos entre ellos. Vamos a ver si ahí en ese puente que cruzaba el embalse de la Gran Mazón podemos establecer una nueva diferencia entre el grupo de 5 que es cabeza de carrera y este pelotón en el que Miguel Indurain no pierde nunca las primeras posiciones del mismo. También se está rodando con fuerza ahora en este grupo. Es una carretera cómoda para ellos, con ligero descenso, pero donde con todo el desarrollo pueden ir muy deprisa los hombres que son cabeza de carrera. Chiappucci también bien colocado ahí en las primeras posiciones del grupo. Ahí tiene nuevamente a los 5 corredores. Vean cómo los relevos son bastante buenos, son bastante cortos. Franco Bona es un hombre al que se ve con mucho interés en esta escapada. Se está desgastando bastante el corredor italiano en estos momentos. Y ahí los corredores que están cerca ya de pasar por ese punto en el que vamos a darles un nuevo control. De Javier Mauleón, también que es de Antenis, Indurain siempre ocupando posiciones punteras en el pelotón principal, en el pelotón de cabeza. La cámara nos va a dar una imagen de Pedro Delgado precediendo a Claudio Chiappucci. Breukin, que después de la Cruz de Fer se ha logrado meter ahí, Alcalá también, Chiocholi, John Unzaga. En definitiva, es un grupo muy selecto, hombres que andan muy bien por la montaña y tienen a Ricaritú en su haber una vuelta a España, Óscar de Jesús Vargas, Pascal Lino, quien hasta ayer y desde la tercera etapa fuera líder de la carrera. Está defendiendo también muy bien su cuarta posición en la clasificación general el corredor francés. También está ahí Jens Hebner, y en estos momentos la diferencia aproximadamente 2 minutos 40 segundos, 2 minutos 40 segundos siguen teniendo los corredores que son cabeza de carrera. Ahí las cámaras que se centran con el hasta ayer maillot amarillo, 11 días de maillot amarillo para el corredor francés, y Raúl Alcalá, que parece intenta acelerar también el ritmo. Óscar de Jesús Vargas, atento también, ha tomado la rueda rápidamente del colombiano. Parece que Javier Mínguez ha dado instrucciones claras esta mañana a sus corredores. De momento tienen metido en la escapada de delante al corredor Jesús Montoya, y han podido ver cómo, en cuanto alguien intentaba saltar del grupo, Óscar de Jesús Vargas ha intentado también tomar rápidamente su rueda. Ahora es Paco Espinosa, el corredor del equipo Klaas-Cajastur, el que demarra en estos momentos del pelotón de los favoritos, buscando reducir la ventaja que tienen los 5 corredores que son cabeza de carrera. Por ahí llega también un corredor del conjunto RMO, Richard Virenc, el hombre que fue maillot amarillo en la jornada de Po y que también luchó durante muchas etapas por mantener el liderato que tenía en la clasificación de la montaña. Por detrás veíamos más movimiento en las primeras posiciones del pelotón. La carrera se está volviendo a animar, se había establecido esa situación con 5 hombres en cabeza y el grupo principal por detrás, pero como pueden ver hay mucha gente que tiene ganas de triunfar aquí en Alpe d'Huez. Es probablemente una de las etapas más deseadas por todos los corredores que participan en el Tour de Francia, pero está claro que muy pocos tienen a su alcance conseguir definitivamente una victoria en la tradicional llegada de la carrera francesa. Espinosa y Richard Virenque, que han tomado unos metros de ventaja, vean cómo vuelve a aumentar ahora la pendiente del descenso, y por detrás el pelotón que va muy estirado. El pelotón que no va a permitir la marcha de Espinosa y de Virenque. Se van acercando ya las primeras unidades, pero hay que destacar la presencia de 4 hombres del Klaas-Cajastur en el grupo principal: Javier Mauleón, John Unzaga, Arsenio González y Paco Espinosa, autor del último demarraje. Salió enseguida
el joven corredor francés Richard Virenque. Ha llegado ya a la altura, por tanto, de Espinosa, y detrás de él nuevas unidades del pelotón, que marcha muy estirado. Esto sirve para acelerar la marcha del mismo. Hay que suponer que el tiempo poco a poco irá favoreciendo al gran grupo, o al grupo principal, mejor dicho, respecto a la desventaja que aún mantiene con los cinco escapados, que recordamos son Montoya, Boyer, Bona, Hamstein y Neve. Largo el descenso de la Croix de Fer, como largo fue también el ascenso, casi 30 kilómetros ininterrumpidos de ascensión. Ahí están Boyer y Montoya, los cinco fugados. Parece que efectivamente hay bastante entendimiento entre ellos. Ahí tienen a Espinosa, que se mantiene en el grupo después del demarraje. Ahí está Logan, ya la ve. Primer corredor australiano en participar el mismo año en las tres grandes vueltas por etapas, y quiere también ser el primero en acabar las tres grandes vueltas por etapas el mismo año. Estamos ya en la zona de llano que dirige rápidamente hacia Bourg-d'Oisens. Antes de iniciar la ascensión a Alpe d'Huez, se confirma esa diferencia que les dábamos, 2 minutos 40 segundos entre los cinco corredores cabeza de carrera y el pelotón, en el que en estos momentos Claudio Chiappucci se encuentra en las últimas posiciones junto con Eddie Bowman, Judo Bolt. Hacemos nuevamente una pausa para publicidad, volvemos enseguida. ...20 kilómetros para la llegada, como pueden observar ustedes, cuando Gianni Buño se ha recuperado de manera prodigiosa y se ha incorporado al grupo principal, que tiene ya bastantes más unidades que en los kilómetros precedentes. Estos son los hombres que marchan en cabeza con una ventaja de 2 minutos 40 segundos sobre ese grupo, en el que viaja naturalmente Miguel Indurain, Claudio Chiappucci, y ahora se ha incorporado Gianni Buño. 3 es la diferencia que señalaba la pizarra. Efectivamente, ahora se confirma, mientras tienen ustedes a Adrien Hamstein, a Bona, a Boyer, que va a ser la cara positiva del equipo Z en este día aciago para el conjunto francés, puesto que, como les decíamos anteriormente, al paso por el avituallamiento han abandonado Greg Lemon y Gilbert Duclos-Lassalle. Los cinco corredores que siguen relevándose bien en esta zona de llano, les quedan aproximadamente 8 kilómetros para iniciar la ascensión a Alpe d'Huez. Un poco antes tomarán el cruce desde la localidad de Bourg-d'Oisens para iniciar la carretera que les llevará a Alpe d'Huez. Y ahí, en el paso por el kilómetro 20, por la pancarta de 20 kilómetros para línea de meta, hemos establecido también un nuevo control de la ventaja de estos cinco corredores con respecto a un pelotón que no ha bajado muy fuerte, y esto ha facilitado la entrada de hombres como Breukink, como Rux, como Raúl Alcalá, y posteriormente el último que ha llegado, un Gianni Buño, que probablemente, yo creo con casi toda seguridad, va a perder nuevamente la rueda de los mejores durante la durísima ascensión a Alpe d'Huez. Lo que les decíamos, los relevos que son bastante buenos entre los cinco corredores, a todos les interesa la ventaja que tienen, todos buscan tan solo la victoria de etapa, ninguno de ellos ha conseguido ganar aún aquí en la cima de Alpe d'Huez, donde Gianni Buño, el corredor italiano, ha sido el ganador de las dos últimas ediciones. Otros hombres como Zetemel Kuiper, precisamente ahora con el coche de director deportivo del conjunto Motorola, 3.16, sigue aumentando la ventaja de estos corredores. Les decía que Zetemel Kuiper, Guinen y Gianni Buño son los únicos corredores que han conseguido ganar dos veces aquí en la cima de Alpe d'Huez, mientras que la única victoria española corrió a cargo de Federico Chávez en 1987, un corredor que tuvo que abandonar en la segunda etapa del Tour de Francia por problemas intestinales su participación en la presente edición. Así pues, Gianni Buño ha salvado parte de la crisis. Recordamos que al paso por la cima de la Croix de Foix tenía una desventaja respecto a Indurain y Chiappucci de 2 minutos 32 segundos. Cuando hemos visto por unos instantes a Julián Gorospe,
tirando de ese pelotón, que ya ha recibido varias unidades más. Jean-François Bernal es segundo. También pueden ver a Miguel Indurain ocupando siempre de manera impertérrita, como si nada pasara, una posición que puede ser la segunda o la tercera, pero prácticamente desde que comenzara la etapa y en ese mismo lugar, ojo avizor para cualquier maniobra que contra él se pueda desarrollar. 3:18, ha subido un poco, un par de segundos la ventaja de este grupo. Veían como Indurain consultaba en esos momentos el perfil de la etapa, lo que les queda hasta llegar a Alpe d'Huez, porque el resto lo conoce ya perfectamente bien el corredor navarro, que habla en estos momentos con Pedro Delgado. Cuatro corredores del equipo Banesto en este grupo de cabeza. La verdad es que el equipo en general está realizando un gran Tour de Francia. En la primera parte de la etapa han trabajado mucho hombres como Marino Alonso, como José Ramón Uriarte, también hemos podido ver a Aitor Garmendia, y tan solo recordar esa baja después de la jornada de ayer de Fabrice Philippot. Hoy un hombre que lo está pasando mal también es el corredor Armand de las Cuevas, el francés, mientras hemos podido ver ya la entrada también de esos cinco corredores en la localidad de Bourdosan, así pues muy cerca ya de afrontar las rampas de Alpe d'Huez. El quinteto de cabeza que va a iniciar el Alpe d'Huez con una ventaja de 3 minutos 16 segundos establecida a 20 kilómetros de la llegada. Importante lo que puede acontecer en las rampas del Alpe d'Huez, desde aquí hasta el final, desde esta localidad de Bourdosan hasta el final habrá 16 kilómetros, pero ¿qué 16 kilómetros aguardan a los supervivientes de la carrera? El Tour de Francia está desarrollando una de sus etapas más importantes, quizá la más trascendente, y todos estamos a la expectativa de qué puede suceder en ese enconado duelo que están manteniendo Miguel Indurain, Claudio Chiappucci y Gianni Buño, que puede tener a otros invitados, como por ejemplo Pedro Delgado. Habíamos visto al corredor segoviano aproximarse a Miguel Indurain. Era prácticamente la primera vez en que pasaba a la cabeza del grupo principal. Eso quiere decir, a buen seguro, que Pedro Delgado va a tomar ahora buena parte de la responsabilidad del trabajo a desarrollar por el Banesto, Julián Gorospe. Poco más kilómetros les queda a los corredores para iniciar las primeras rampas de este puerto. 13 kilómetros de ascensión a Alpe d'Huez. Ahí tienen ya el cruce que se toma para dirigirse a la carretera definitiva hacia Alpe d'Huez. Decía que 13 kilómetros de ascensión, 8,5 de pendiente media y unas rampas máximas del 12%. Hay que destacar que las primeras rampas son las más duras de Alpe d'Huez. Después hay algunas rampas más que también tienen 12% en la parte central del puerto, y de nuevo en la parte final también hay rampas bastante duras. Así pues, un puerto muy duro, un puerto al que se llega ya con muchos kilómetros en las piernas, no solo los de la etapa de hoy, sino todos los que llevan ya los corredores que quedan en competición en este Tour de Francia. Podían ver cómo el grupo era cada vez mayor, han ido entrando corredores poco a poco. Y los cinco corredores, recuerden, Montoya, Bona, Hamstin, Eric Ayer y Jan Neven, a punto ya de comenzar la ascensión al puerto del Alpe d'Huez, tercer puerto de categoría especial de la jornada de hoy. La etapa que está ganando mucho en intensidad en estos kilómetros finales, se acerca ya lo que todos ustedes estaban esperando, esta ascensión al Alpe d'Huez, cita ya obligada de todos los grandes aficionados al ciclismo. Ahí está empezando ya los cinco corredores cabeza de carrera a la ascensión a Alpe d'Huez. Importante el trabajo que están desarrollando estos cinco corredores escapados ya desde muchos kilómetros atrás, pero también muy importante lo que pueda desarrollarse en ese pelotón que a buen seguro se va a disgregar ya con las primeras rampas del Alpe d'Huez. Hemos visto por unos instantes muy de cerca a Jesús Montoya. Puede ser un buen día para el corredor murciano del grupo deportivo Amaya. Quizá el mejor día desde que terminara la Vuelta Ciclista a España. Naturalmente queda mucho trabajo aún, todo el Alpe d'Huez es un gran puerto, pero ahí está Jesús Montoya dispuesto a no dar su brazo a torcer, dispuesto a cubrir una buena etapa. Tenemos que ver con atención cuáles son los movimientos que se producen en la cabeza del grupo principal, porque a buen seguro ya con las primeras rampas del puerto habrá salidas, habrá demarrajes. Y 3:52, la ventaja
de los cinco corredores cabeza de carrera al paso por el sprint de Bourdos-Rennes, una ventaja importante para esos cinco corredores que van a intentar luchar o van a intentar decidir entre ellos quién es el ganador de esta gran etapa. Recuerden que nadie ha conseguido ganar aún ahí de los cinco que van en el grupo de cabeza. Pasado, pero también hay que valorar el trabajo del corredor francés que realizó un gran comienzo de temporada. De momento los hombres del Banesto guardan la cabeza del grupo principal. Esto es importante para esa labor de control de la que les hablamos. Observen ustedes cómo ya con las primeras cuestas del Alpe d'Huez crece la dificultad, como Bona, que es un hombre que se desenvuelve bien por los altos, está también pedaleando con menos facilidad, es lógico. Aquí tienen a Heimsten, un hombre que asimismo se desenvuelve bien en las etapas de montaña. Lo mismo que Jesús Montoya, quizás los más flojos sean Boyer y sobre todo Neven. La ventaja de momento es suficiente como para proporcionarles esa cabeza a lo largo de unos cuantos kilómetros más, pero hay que ver, volvemos a insistir, cómo se desarrolla el trabajo en la parte principal del pelotón. Ver de qué manera se ataca a Miguel Indurain, porque si algo quieren obtener en su propio beneficio Claudio Chiappucci y Gianni Buño, suponiendo que se tenga fuerzas, tiene que ser a base de castigar al corredor navarro en las rampas del Alpe d'Huez. 3.57 de ventaja entre el quinteto de cabeza y el grupo de Miguel Indurain. 3.57 cuando ya estamos en el último capítulo de esta decimocuarta etapa. Ahí tienen a los cinco hombres que volvemos a recordar, son Boyer, Bona, Heimsten, Neven y Jesús Montoya. Un español entre los cinco escapados. El Heimsten junto con el Boyer, que marca el ritmo en esta rampa. Todas y cada una de las 21 curvas del Alpe d'Huez están numeradas. Hacemos la precisión de que la séptima es especialmente dura. Es un giro de casi 180 grados en el que ha de librarse un altísimo desnivel. Ello puede dejar a algún corredor clavado. El que no encuentre la pedalada al desarrollo suficiente puede quedar clavado. Y ese desde luego no va a ser el peligro que tengan los hombres que marchen en cabeza del pelotón, porque para ellos va a ser la mejor posibilidad al observar cuál es el tramo que queda por cubrir, por el que deben de discurrir y naturalmente por aplicar el desarrollo correspondiente. Ahí el pelotón empezando ya también el ascenso del puerto. Han podido ver cómo Julián Gorospe entregaba el último bidón de agua que le quedaba a Miguel Indurain. Ha dado por finalizado ya su trabajo. Ha trabajado mucho en esta etapa Julián Gorospe. El grupo iniciando también la ascensión a Alpe d'Huez. Han podido ver cómo rápidamente Chiappucci y Franco Chiocholi se colocaban en las primeras posiciones. Vemos nuevamente a Jean-François Bernard tirando del pelotón. Miguel Indurain, que recupera algunas posiciones, había perdido unos lugares en los primeros metros de su puerto. Atento siempre a los ataques que puedan venir fundamentalmente de Claudio Chiappucci. Recordemos, el italiano está a tan solo 1 minuto 42 segundos del corredor navarro del equipo Banesto. Así pues, es el hombre a vigilar por parte de Miguel Indurain. Buño también ha iniciado el puerto con esos corredores, pero debido a las reiteradas, a los reiterados problemas que ha tenido en los puertos de la jornada de hoy, es fácil pensar que Gianni Buño va a perder rápidamente la rueda de este grupo. Ni tan siquiera se encuentra ocupando las primeras posiciones. Ahí sí que está Robert Millar, el corredor escocés, que recuerden, se ha caído en la ascensión al Galibier, el primer puerto de categoría especial de la jornada. Y el italiano Claudio Chiappucci marcando el ritmo en la ascensión Alpe d'Huez. Atención, porque parece que Chiappucci se está marchando. Vean cómo rápidamente Miguel Indurain, que lo ha visto, ha demarrado, ha tomado con facilidad la rueda del italiano. Muy buena señal. Miguel Indurain está fuerte también en estos últimos kilómetros. Atención, porque además hemos estado consultando el dato. Los corredores están afrontando este puerto del Alpe d'Huez con casi 3.000 kilómetros en sus piernas ya en la carrera francesa. Algo más de 2.900 kilómetros llevan estos dos corredores en esta 79 edición del Tour de Francia. Es el segundo demarraje importante que se produce por parte de Claudio Chiappucci, la segunda respuesta vital de Miguel Indurain.
En kilómetros anteriores también intentó el corredor italiano separarse de Miguel Indurain, y observen cómo ahora mismo, tras ese fuerte demarraje efectuado por el rey de la montaña, el maillot amarillo Miguel Indurain ha salido raudo a su rueda. Este es el estilo que definió sobre todo a Indurain en el Giro de Italia. Él se bastaba con responder a todos los ataques que se iban produciendo, pero observen cómo tiene también muy cerca a Franco Chioccioli, un hombre muy importante en los tramos montañosos, que a buen seguro también querrá tener un papel relevante en la etapa y por tanto ha de avivar la marcha del pelotón. Estos son los cinco escapados, observen ya su pedalear Cancino, están transitando por las rampas primeras del Alpedie, que son parte de los tramos más duros de este final de etapa. Claudio Chiappucci, ahí ven ustedes también a Miguel Indurain, a Virenque, a Chioccioli, a Robert Millar, cabeza de un pelotón, en el que también está Caritú, John Unzaga aparece por ahí, protegido con unas gafas de sol de color verdoso, el corredor del Trans Caja Tour. Y en definitiva, lo importante es que con este segundo demarraje de Claudio Chiappucci, segundo demarraje serio, del segundo en la general a 1.42 de Miguel Indurain, Miguel Indurain ha tenido la respuesta pronta y certera para que continúe compacto por lo menos la parte principal del grupo de cabeza. Buena etapa también la que está realizando John Unzaga. Ahí le tienen marcando el ritmo en esos momentos en el pelotón, en el grupo ya tan solo de favoritos, de Unir, Chiappucci, Chioccioli, Miguel Indurain, John Unzaga. Por detrás vemos a Eric Breukink, que está empezando a perder ritmo con respecto a estos hombres. Los ánimos para Chiappucci. Qué gran Tour de Francia está realizando el corredor italiano, siempre atacando. Atacó en las etapas del norte con la lluvia, etapas que fueron muy duras para todos, y ayer realizó una auténtica exhibición en esa llegada a Sestrier. Ahí tienen a este grupo de cinco corredores con Unzaga, Chiappucci, Miguel Indurain, Chioccioli y Jerjan de Unir, los hombres que están manteniendo el ritmo que está marcando en estos momentos John Unzaga, hablando en estos momentos con Miguel Indurain. Ha bajado el ritmo el corredor del Clas Caja Tour, ahora es Chiappucci el que sigue en la primera posición. Recuerden que por delante siguen aún los cinco hombres que llevan siendo cabeza de carrera bastantes kilómetros: Jesús Montoya, Jan Nevens, Andrew Hansen, Eric Boyer y Franco Bona, el compañero de Chioccioli. 3.27, ha bajado ya un poco la ventaja. Chiappucci está subiendo a muy buen ritmo este Alpe d'Huez, y la verdad es que qué exhibición de fuerza está haciendo también el corredor parisino del conjunto carrera. Ahí tiene por tanto a buena parte de los hombres principales del Tour de Francia, con Claudio Chiappucci por delante de Miguel Indurain, es la referencia obligada, una vez de que Gianni Buño parece haber abandonado toda opción a estar en las primeras posiciones. Está muy castigado el corredor italiano campeón del mundo, no así Claudio Chiappucci, que parece no haber sufrido en absoluto, y sí que padeció en la etapa de ayer, lo mismo que Miguel Indurain, dos hombres enteros, dos hombres pugnando por un maillot amarillo. Claudio Chiappucci tiene que fiarlo todo prácticamente a esta etapa, que van terminando los kilómetros. Hay desde luego espacio para poder aventajar, caso de que Miguel Indurain lo permitiera, al corredor navarro, pero de momento ya ven ustedes como la respuesta de Indurain es en todo momento inmediata. Sigue Chiappucci marcando el ritmo. Ahí vemos a Franco Chioccioli por la derecha de la carretera, intentando colocarse en posición más idónea para el ataque. John Unzaga también permanece ahí. Han visto que han pasado ya por la curva número 16. O sea, 21 que quedan, tiene. Quedan 15 aún hasta llegar aquí a la cima del Alpe d'Huez. John Unzaga se vuelve a tomar la iniciativa en este grupo. Buena etapa también para el corredor de Clas Caja Tour, que ayer también estuvo bien colocado en la llegada a Sestrier. En un momento de apuro incluso podría ser una buena ayuda para Miguel Indurain. Buenos amigos John Unzaga y Miguel Indurain.
Iacucci, Chiocioli, Deunis y Richard Virenque, joven corredor francés que está realizando también un buen Tour de Francia. Y vean cómo han dejado ya definitivamente al resto de componentes de ese grupo. Ahí hay otros tres corredores: Pascal Lino, Pedro Delgado y Gianni Buño, que van a tener una lucha particular por la tercera posición en el podium de París. En esa lucha podría llegar a entrar, aunque sería difícil porque está ya a 11 minutos Andrew Hampstein, mientras que Chiocioli ya no tiene ninguna opción, puesto que se encuentra a 22 minutos 31 segundos del corredor navarro del conjunto Banesto, que sigue siendo el líder de este Tour de Francia. Hampstein y Bona, vean el rostro de cansancio, hace muchísimo calor en esta subida al Alpe d'Huez. Eric Boyer, el francés del conjunto Zeta, y por ahí aparecerá también ya, está Jan Neven. Y por detrás debe estar aún Jesús Montoya, el corredor murciano del conjunto Seguros Amaya. La verdad es que es sorprendente la etapa que está haciendo el belga Jan Neven, el vencedor de la etapa de Coblenza. Tiene 34 años y está resistiendo en un terreno que desde luego no es el suyo. Va decreciendo la diferencia, ya es de unos 3 minutos aproximadamente entre los 5 corredores que marchan por delante de este pequeño grupo, en el que está tirando, como desde el principio de la subida, Claudio Chiappucci, con Indurain, con Tenis, con Chiocioli. Ahí observarán ustedes cómo cualquier ayuda líquida es buena, sobre todo para refrescar el cuerpo, porque castiga mucho el calor. Y este va a ser un aditamento más en cuanto al número de dificultades que ya de por sí tiene la ascensión al Alpe d'Huez, una carrera de por sí dura en su trazado, este Tour de Francia, que todavía la han endurecido más los corredores con unas velocidades superiores, en algunos casos muy superiores a las medias establecidas. Parece que esa selección, consecuencia del esfuerzo hecho, ha llevado a algunos hombres al fracaso. Ahí está, parecía que pedía ayuda a Chiocioli y Claudio Chiappucci. Observen cómo ha mirado hacia atrás, hacia donde se encontraba su compatriota, corredor del GB, Claudio Chiappucci, que siempre se mantiene en cabeza del grupo, con Indurain vigilándole en todo momento. Habremos de asistir a buen seguro a algún intento de marraje. Atención, porque aquí parece que se queda Jesús Montoya. Jesús Montoya, que va perdiendo terreno. Quedan, por tanto, en cabeza Boyer, Bona, Hampstein y Neven. Sí. Puede ser que esté haciendo la goma y vuelva, si se lo permite el terreno, a recuperarlo. Pero desde luego vemos ya un poquito tocado al corredor murciano. 10 kilómetros para la llegada. ¡Qué pena que Jesús Montoya no esté pudiendo mantener el ritmo de Hampstein, de Bona, de Boyer y de Jan Neven, el corredor belga que ha sufrido en la Croix de Fer, pero que sigue en estos momentos con los tres corredores, con el cuatro, que son cabeza de carrera? Jesús Montoya gastó muchas de sus fuerzas este año en la Vuelta Ciclista a España. Ahí realizó un gran esfuerzo para estar con los mejores. Recuerden que finalizó segundo, por detrás de Tony Rominger y por delante de Pedro Delgado. Y el corredor murciano, que ha hecho una buena etapa hoy también, pero que no puede resistir el ritmo de cabeza de carrera en la ascensión a Alpe d'Huez. Está claro que estos hombres van bastante más deprisa, estos seis corredores. A ver si podemos, ahí tenemos 3.17 la diferencia con respecto a cabeza de carrera. En la pancarta del kilómetro 10 hemos establecido un nuevo control horario. La última ventaja que teníamos era de 3 minutos 50 segundos en el pie del Alpe d'Huez. Ahora ya es de 3.17, quedan más de 10 kilómetros. Así pues, terreno suficiente para que sucedan muchas cosas aún en esta interesantísima 14ª etapa del Tour de Francia. Virenque, que también necesita esforzarse al máximo para mantener el ritmo que está marcando Claudio Chiappucci. Pasa ya 1 minuto y medio desde que pasaran por la pancarta de 10 kilómetros para meta los cuatro corredores cabeza de carrera. Ahí podemos ver la curva número 14, o sea, quedan 13 para la finalización de la ascensión a Alpe d'Huez. Este hombre no es Arsenio González, es John Unzaga, el corredor de Llodio del equipo Clas Cajastur. Casi 2 minutos ya desde que pasaron por la pancarta de 10 kilómetros para final de etapa los hombres cabeza de carrera. El ritmo de Chiappucci, que está siendo muy bueno durante la ascensión
Alpe d'Huez, ahí hay hombres que solo buscan el triunfo de etapa. Vemos nuevamente a Jesús Montoya, como ha perdido ya definitivamente contacto con la cabeza de carrera. Ahora le va a tocar sufrir también a Jesús Montoya, porque 10 kilómetros en Alpe d'Huez se hacen eternos. Y ahí tienen a Hampstead, a Bona, a Eric Boyer, a Jan Neven. 2,5 ya desde que pasaron por el kilómetro, por la pancarta de 10 kilómetros para línea de meta. Vamos a ver si Chiappucci e Indurain han podido rebajar esos 3,17 que teníamos como última diferencia, porque hay terreno aún para que alguno de los corredores del grupo perseguidor pudiera alcanzar a estos cuatro corredores. Boyer, Bona, Hampstead y Neven en primera posición, haciendo de puente Jesús Montoya. Y después este grupo que pasa a 10 kilómetros de la llegada con 2,58 aproximadamente. Ahora están a punto de pasar por debajo de la pancarta. 3 minutos 4 segundos. La diferencia sigue bajando en favor de estos corredores. Recuerden, en este grupo están Chiappucci, Durán, Tenis, Virenque, Unzaga y Chiocholi. No se encuentra Gianni Buño, que probablemente haya dicho ya de manera definitiva adiós a sus aspiraciones a una victoria en el Tour de Francia. Así por tanto, Claudio Chiappucci y Miguel Indurain van a jugar las bazas más importantes a lo largo de esta subida. En los 10 kilómetros que quedan, va a ser cuando verdaderamente veamos las posibilidades que tiene Claudio Chiappucci de volver a demarrar con éxito ante Miguel Indurain. De momento Miguel Indurain se está mostrando muy entero. Y vean la orden que le ha dado Quintarelli, el director de carrera, que dejara de tirar ahí en este grupo, porque después de hablar con su director, rápidamente se ha colocado a rueda del corredor navarro. Probablemente no buscan hoy ya la victoria de etapa, sino que van a intentar arañar algunos segundos en la parte final de la ascensión a Alpe d'Huez, con respecto a un Miguel Indurain que está manteniéndose muy tranquilo con Claudio Chiappucci, el único de los favoritos que queda aún a su rueda. Y evidentemente, cuantos más kilómetros pasan, mejor se pone el Tour de Francia para Miguel Indurain. Era claro que Claudio Chiappucci tenía que dosificar un poco las fuerzas, puesto que el trabajo que estaba llevando tirando de ese grupo era extenuante. Ahora ha de tomarse un respiro, según lo ha dicho Quintarelli. Es Gian Denis quien marca el ritmo de esos seis hombres, a la expectativa Claudio Chiappucci, pero probablemente después del respiro pertinente, después de haber descansado, ejercerá el ataque correspondiente. Es el mejor terreno que tiene, la mejor posibilidad que tiene para intentar horadar la muralla de Miguel Indurain Claudio Chiappucci. Observen cómo ha dado parte del agua de refresco a Franco Chiocholi. Ahí está Christian Tenis. Qué buenas etapas alpinas está realizando el corredor holandés, un poco oscurecido después de su extraño caso de dopaje. Ha vuelto a ser de los protagonistas del Tour de Francia, como en aquella ocasión en que venciera Pedro Delgado, en la que junto con Steven Roth se conformó como uno de los más importantes corredores de la prueba francesa. Ahora le vemos con el maillot del TVM llevando la iniciativa del grupo, John Unzaga refrescándose también. El calor es agobiante, es asfixiante, y ahora es de John Unzaga quien pasa a la cabeza de ese sexteto, siempre en una posición más o menos idéntica Miguel Indurain, quien fuere el corredor que marca el ritmo. Miguel Indurain está dando sensación de que va también relativamente cómodo ahí en esa posición, pero ayer también parecía que subía muy cómodo Sestrier, y ya vieron que al final tuvo bastantes problemas en el último kilómetro. El público le impidió o le hizo cambiar el ritmo, y después ya no pudo recuperar el gran ritmo que estaba llevando en la ascensión al puerto italiano. Incluso Franco Bona se perdía bastantes segundos por la pancarta del último kilómetro y le superó poco antes de cruzar la línea de meta. Richard Virenque, que sigue luchando siempre ahí en la última posición. Problemas para el corredor francés del RMO. El líder Miguel Indurain, que sigue a rueda en estos momentos de John Unzaga. Y de momento seguimos sin referencias del tiempo que pueden estar perdiendo en estos momentos hombres como Pedro Delgado, como
Jan Ibuño o como Stephen Roach, corredores que hasta ayer eran aún importantes en este Tour de Francia. Otro hombre que se elimina, Jan Neven. Esta subida por parte de los corredores cabeza de carrera, yo creo que va a ser así, por eliminación. Todos están bastante justos de fuerzas. Vean con qué ansiedad recurren a cualquier botella de agua que les entregan los aficionados. Han quedado ahí ya los tres mejores escaladores, porque Montoya, que era buen escalador, perdió. Ahí el detalle del chaval, que al ver que no podía alcanzar la botella, ha vuelto a demarrar. Eric Boyer ha hecho un esfuerzo por entregar el agua al corredor francés del conjunto Z. La verdad es que Neven se estaba realizando una buenísima etapa por un terreno que desde luego no le corresponde, y ahí que haya cedido también después de que lo hiciera Jesús Montoya. Ahora pasa también a tomar la iniciativa Claudio Chiappucci, después de esos metros de relativa tranquilidad ordenada por su director. Ahí tienen a Richard Virenque, el joven corredor francés nacido en Casablanca, que vistió por un día el maillot amarillo de este Tour. Una de las grandes promesas del Tour ha catapultado a Richard Virenque a la popularidad en Francia. Y ahí tienen como Andrew Hartin y Franco Bona son quienes toman la cabeza, porque Eric Boyer también empieza a ceder. Llevan ya los corredores 5 horas 15 minutos de carrera, con un sol extraordinario, implacable, asfixiante, recordamos. Y esto se paga sobre todo cuando el terreno se encrespa, se pone cuesta arriba, como está sucediendo con la Alpe d'Huez. Ahí tienen ustedes como Eric Boyer se está quedando adelante Hansen y Franco Bona. Y lo que les comentábamos ayer, casi 24 horas van a estar en 3 días los corredores sobre la bicicleta. En estos momentos llevan ya algo más de 21 horas en 3 días sobre la bicicleta los corredores que quedan en competición en el Tour de Francia. La verdad es que estas 3 jornadas alpinas han sido durísimas. No ha habido paso por los Pirineos este año, pero los Alpes han sido muy duros. Ha hecho mucho calor, las etapas eran muy largas, 254 kilómetros hasta la jornada. Tuvo la jornada de Saint-Germain-Mont-Blanc, posteriormente también 245 kilómetros ayer hasta Sestriers, y hoy la etapa es un poco más corta, 183 kilómetros, pero no está nada mal, porque como les recordábamos antes, en estos momentos los corredores llevan ya casi 3.000 kilómetros en sus piernas. Franco Bona, que está perdiendo también la rueda sobre Andrew Hansen, muy luchador el corredor norteamericano, que ayer llegó absolutamente reventado a la línea de meta, se estiró debajo de las posiciones de comentarista para recuperar el aliento. Y Bona, que está perdiendo, se está cumpliendo lo que les decíamos, está haciendo una subida de eliminación. Aquí no hay tirones, la gente no puede más y pierde el ritmo hasta el momento sobre Andrew Hansen, que está siendo el mejor en esta durísima subida e impresionante subida al Alpe d'Huez. Se están invirtiendo los términos, porque ayer Franco Bona fue segundo a 1 minuto 34 segundos de Claudio Chiappucci, y Andrew Hansen quinto a 3 minutos 27 segundos. Ahora el americano parece más fuerte que todo un escalador, como es el italiano del GB, Franco Bona. En el grupo de Miguel Indurain de momento no hay ninguna novedad en el grupo, porque de momento también no tenemos referencia de cuál es la diferencia que mantienen estos 6 hombres respecto a Jan Ibuño. Tiene que ser cuantiosa, no se cita hasta estos instantes, pero suponemos, a tenor de lo que puede verse por los hombres que marchan adelante y por las dificultades que ellos mismos tienen y son los más fuertes, ¿cuál puede ser la diferencia con los hombres de detrás? Ahí tienen al grupo de Chiappucci, en el que miren que siempre cierra la formación. El joven corredor francés que está realizando un gran Tour de Francia. Ahí tienen desde detrás de este grupo, con Virenque, Unzaga, Deuniz, Chiocholi, Indurain y Chiappucci, que ha vuelto a tomar la iniciativa. Ahí pueden ver también cuánta gente hay en esta ascensión a Alpe d'Huez, y de nuevo uno de esos aficionados que se pone a correr al lado de los corredores. Ya han visto lo que ha pasado en la ascensión al Galibier con Jan Ibuño y Robert Millar. Esperemos que no vuelva a suceder en esta ascensión a Alpe d'Huez, porque aquí las fuerzas están ya mucho más castigadas y una caída sería muy dura para cualquiera de estos corredores, como también
para los que marchan por delante. Recuerden que Hampton es cabeza de carrera, la verdad es que también se merece un triunfo Andrew Hampton, que fue el ganador del Tour de Romandía esta temporada, ganador del Giro de Italia en el 88. Este año se había preparado muy bien para el Giro de Italia, ahí hizo una buena carrera, pero no pudo conseguir tampoco ninguna victoria. Y el norteamericano puede encontrar aquí la recompensa a una dura y difícil temporada como la que ha llevado él. En esos momentos es muy importante la concentración. La verdad es que los espectadores no contribuyen, no colaboran para que el corredor esté centrado en lo que debe de llevar a cabo. Ahí tienen a Andrew Hampton, que se ha quedado solo en cabeza. Observen, octavo en la general a 11 minutos 16 segundos de Miguel Indurain. Bravo, el corredor americano que fue quinto en la general del Giro de Italia, octavo en el maillot amarillo y 64 en el trofeo de la regularidad en el maillot verde, tal y como se señalaba en el gráfico que se ha sobreimpresionado. El calor es tremendo, el esfuerzo por tanto ha de ser doble. Andrew Hampton de momento también parece que lo está soportando bien. Ahora ya no hace caso de la ayuda líquida que iba a recibir. Ahí tienen a Franco Bona, el último de los hombres en ceder, un hombre que probablemente pueda recuperarse un poco. Ayer lo hizo en las últimas rampas de Sestriere. Parece que va un poquito mejor que cuando perdiera pedal respecto a Andrew Hampton. Y ahí tienen la ventaja, 3 minutos 7 segundos entre Hansen y el grupo, el sexteto en el que viajan Miguel Indurain, Chiappucci, Tenis, Virenque, Unzaga y Chiocioli. El corredor norteamericano está manteniendo un ritmo, eso es muy importante en una subida como esta. Ha establecido una ventaja de 3 minutos aproximadamente que está pudiendo mantener. Y ya les decíamos que esta es una subida muy difícil de hacer a golpes, a base de tirones. Y ahí tienen a Cooper, el director deportivo del Motorola, que ve cómo se acerca la posibilidad de conseguir por fin una victoria de etapa en este Tour de Francia. El año pasado también consiguieron una victoria con Phil Anderson, el día que Nico Edmonds, entonces en el Clash Cajas Tour, fue segundo. Pero evidentemente esta sería una victoria mucho mejor aquí en Alpe d'Huez para el conjunto norteamericano. Andrew Hampton, que sigue con el ritmo que se ha impuesto. Ahí esta bandera norteamericana se puede dar más ánimos aún al corredor del conjunto Motorola, un hombre que ha brillado mucho aquí en la carrera francesa, pero al que le faltaba un éxito de estas características. Andrew Hampton, desde que ganara el Giro de Italia el año 88, ha atravesado una época bastante gris y puede ser ahora en el Tour de Francia donde recupere algunas de las características que le llegaron a ser calificado como uno de los mejores corredores del momento en el panorama internacional. Vuelve la cámara sobre los seis ciclistas del grupo selecto, del grupo en el que viajan el primero y el segundo de la clasificación general, Miguel Indurain y Claudio Chiappucci. Recordamos que Chiappucci está a 1 minuto 42 segundos de Miguel Indurain en la clasificación general. Por tanto, vamos a estar atentos a ver cuáles son las maniobras que se producen por parte del italiano para intentar ganar segundos en esa diferencia adversa que mantiene con Miguel Indurain. Sin embargo, Indurain no se ha despegado de la rueda del transalpino. A este se le ordenó con anterioridad que tuviera un poquito de sosiego, que templara un poco el ánimo, que descansara, pero ha vuelto otra vez a ser cabeza del grupo. Ahí tienen a Miguel Indurain, que no se separa ni por un momento, y a Franco Chiocioli, que está a la expectativa porque puede intentar la aventura en solitario. Mientras, este es el hombre que va en cabeza, el corredor norteamericano del Motorola, Andrew Hampton. Ha conseguido aumentar un poco la ventaja, 3 minutos 15 segundos. El ritmo del norteamericano, que es muy bueno, está atravesando ahora por una zona en la que las rampas no son tan duras. Ahí tienen ya como el grupo de Chiappucci, de Indurain, de Chiocioli, de Unzaga, de Dumis y de Viren, que está a punto de rebasar al murciano Jesús Montoya. Una pena que Montoya no haya podido resistir el ritmo de los mejores. Ahí probablemente no va ni a intentar seguir con ellos. Él lo que debe hacer es marcarse un ritmo para no sufrir demasiado en esta ascensión al Alpe d'Huez.
Quedan aún bastantes kilómetros para el final de la etapa, aproximadamente 8 kilómetros. Mientras que Apucci sigue marcando el ritmo, Indurain tranquilo a su rueda. Y cada vez menos kilómetros para que Indurain haya dado ya un paso prácticamente definitivo para ganar esta 79 edición del Tour de Francia. Miguel tiene cada vez más a su alcance ser el primer corredor español en conseguir dos victorias en el Tour de Francia. Miguel, con su edad y con su porvenir, puede establecer auténticos récords en el ciclismo internacional, aunque como siempre dice él y José Miguel Echavarri, eso es algo que no preocupa para nada ni a Miguel Indurain ni al equipo Banesto. Cerrando el grupo tienen a Richard Virenque, 23 años para este corredor francés, que ha sido segundo en el trofeo de los escaladores, una prueba naturalmente de montaña que se celebra en Francia. Ha sido el segundo mejor resultado que ha obtenido después del maillot amarillo que vistiera por una jornada aquí en la carrera francesa. Se mantiene en la última posición, procurando usar del ritmo que se le está marcando por delante. Un poquito anterior a él vemos a John Unzaga, Franco Chiocioli, después Gerjan Tenig, Miguel Indurain y Claudio Chiappucci, que no deja la primera posición para nada. La primera auténtica de la carrera es para este hombre que tienen ustedes en pantalla, Andy Hampstead, el corredor del Motorola, que después de tener la compañía de varios hombres, como por ejemplo Montoya, Boyer, Bona y Neven, ha ido desplazando uno a uno a todos ellos hasta quedarse solo en cabeza. 4 kilómetros tan solo ya para Andrew Hampstead. Ahí pueden ver lo que les decimos nosotros, eso es muy molesto para los corredores, ahí van muy cansados, es muy difícil controlar los nervios en esas situaciones. 3:32, sigue subiendo la ventaja para Andrew Hampstead. Qué gran ascensión está realizando el corredor norteamericano, muy enfadado con el público, y es que tendrían que entender los aficionados que es muy difícil mantener el equilibrio sobre la bicicleta, que cuando se va tan cansado, cualquier persona que haya ido en bicicleta por carretera y haya hecho bastantes kilómetros sabe que llega un momento en que el sentido del equilibrio, cuando las fuerzas están muy desgastadas, es cada vez más difícil de controlar, y cada vez es más difícil de controlar el manillar de la bicicleta. Es un gesto muy habitual cuando los corredores están muy cansados durante las subidas, que el manillar realiza, va dando bandazos con la rueda delantera. Menos de 5 kilómetros para el grupo de Miguel Indurain, que en caso de lograr la victoria en este Tour de Francia el próximo día 26 en los Campos Elíseos, haría lo que hizo Coppi en 1949, en 1952, Anquetil en el 64, Merckx en el 70, 72 y 64, Hinole en el 82 y el 85 y Stephen Roche en el 87. Es decir, ganar en la misma temporada el Giro de Italia y el Tour de Francia. Pero es que además hay otro reto importante para Miguel Indurain, cuál es el poder vestir luego del Campeonato del Mundo que se va a celebrar en Benidorm, en tierras valencianas, el maillot arcoíris que todavía lleva Gianni Buño, un hombre que está siendo el gran derrotado de la jornada de hoy. Segunda etapa alpina, esta segunda etapa de gran montaña, la primera fue ayer con finales de Estrieres, está siendo la tumba deportiva ciclista de Gianni Buño. Vean cómo se queda también Franco Chiocioli. Ello les da una muestra de la dureza de que está impregnada la etapa, cuando un hombre como Franco Chiocioli, que tiene unas naturales condiciones de escalador, se va quedando atrás, y ello les da también cuenta de cuál es el mérito de quienes marchan por delante. Ahí tienen, por este orden de atrás adelante, Virenque, Unzaga, Tenis, Claudio Chiappucci y Miguel Indurain, que pasa la cabeza. Pasan ya 2 minutos y medio desde que Hampstead pasó bajo la pancarta de 4 kilómetros para el final de la etapa. Queda poco terreno ya para un Miguel Indurain que está ocupando ahí las primeras posiciones. Ahí han podido ver también cómo Indurain se enfadaba y cómo Chiappucci ha tenido que apartar con el brazo a uno de los aficionados. Casi 3 minutos ya desde que pasó por la pancarta
El corredor norteamericano Andrew Hans tiene esas curvas que son casi una ayuda para los corredores. Pues han podido observar como Indurain salía con bastante impulso de esa última curva. Y ahí tienen de nuevo al corredor norteamericano Andrew Hansen, que sigue siendo cabeza de carrera y que tiene cada vez más cerca conseguir por fin su primera victoria de etapa aquí en el Tour de Francia. Franco Bona, que sigue perdiendo tiempo y terreno con respecto al norteamericano. Ahí acaban de pasar 3:32, la ventaja que tiene Andrew Hansen, que está pudiendo mantener cada vez más opciones para conseguir la victoria de etapa para el norteamericano. Vean como de Unís tampoco puede ahora en estos momentos con el ritmo que está imponiendo Miguel Indurain. Miren que también está sufriendo mucho. Claudio Chiappucci y John Unzaga de momento mantienen la rueda del corredor navarro. Y atención, porque Bona tan solo perdía 32 segundos. Eso también es un dato importante, porque normalmente cuando te quedas ya las fuerzas empiezan a fallar moralmente y psicológicamente. Te vienes abajo y han podido ver cómo ha sido alcanzado rápidamente Jesús Montoya. Pero mientras tanto, Franco Bona está pudiendo mantener esos 30 segundos de desventaja con respecto al norteamericano Andrew Hansen, que se dirige con fuerza a conseguir aquí la victoria en Alpe d'Huez. Otra jornada de bello ciclismo, otra jornada de gran espectáculo, la que nos está ofreciendo el Tour de Francia. Para nosotros, importante ver que Miguel Indurain está en las primeras posiciones, que tiene asegurado el maillot amarillo hasta ahora, porque no se ve posibilidades, al menos de momento, de que Claudio Chiappucci obtenga grandes diferencias, pero para ello está luchando el corredor navarro, como le ven, poniéndose en cabeza ya de un terceto, porque Virengue también se queda atrás, que conforman John Unzaga, Claudio Chiappucci y él. Qué gran carrera también la del corredor de Llodio. Parece ahora mismo, como si nos hubiera oído, que se queda un poquito. La verdad es que ya las fuerzas son muy escasas y a estos dos hombres les impulsa a la hora de pedalear, además de su natural estado de forma, además de su excelente clase, esa posición privilegiada que ocupan en la clasificación general. El ser primero y segundo confiere un dote especial a la hora de pedalear. Vean ustedes como John Unzaga intenta recuperar el terreno perdido. Ha aprovechado un poquito de bajada, un poquito de llano, para acercarse, pero el ritmo que está imprimiendo Miguel Indurain es muy difícil de ser seguido. Tan solo a su rueda Claudio Chiappucci. Aquí está el Tour de Francia, aquí puede estar el desenlace. Y además hay una cosa también a tener en cuenta que no nos cansaremos de reiterar: queda una etapa contrarreloj de 63 kilómetros para la que Miguel Indurain parece estar llamado al triunfo. Como suele pasar aquí en Alpe d'Huez, solo los mejores llegan hasta el final. Andrew Hansen, que ha entrado ya en la zona vallada, le deben quedar así pues algo menos, yo creo, de 2 kilómetros para el final de la etapa. Este año en la parte final del puerto la organización sí que era bastante buena, se desviaban todos los coches cuando quedaban aproximadamente 3 kilómetros. Ahí tienen precisamente la pancarta de 2 kilómetros para el corredor norteamericano del equipo Motorola. Se busca con la mirada y llega Franco Bona. Sabe que el corredor italiano se mantiene, le habrá informado perfectamente Kenny Kuiper, aproximadamente a 30 segundos. Ahí tienen a Indurain y a Chiappucci, los dos hombres que merecen ser primero y segundo en el podium de París, porque están siendo los mejores corredores de este Tour de Francia. Impresionante también el espectáculo de la gente. Cada año parece que hay más gente aquí en la ascensión a Alpe d'Huez. El italiano que sigue ya tan solo ahora manteniendo la rueda de Miguel Indurain. Un Miguel Indurain que está superando este último test importantísimo que le quedaban. No acaba aquí el Tour de Francia, queda una semana de carrera. Mañana y pasado mañana tenemos dos etapas aún de media montaña que pueden ser peligrosas. Ahí pasa a 50 segundos, ha perdido tiempo ya Franco Bona sobre Andrew Hansen. Les decía que mañana y pasado mañana tenemos aún dos etapas peligrosas, pero yo creo que las fuerzas están ya muy justas. Ahí tiene ya Andrew Hansen, que ha entrado ya en Alpe d'Huez, afrontando esta ligera zona de descenso. Ahora pasará por un túnel y volverá a encontrar
una rampa bastante dura, le queda ahí a poco más de un kilómetro, y el norteamericano, que va a ser el primer corredor de su país, el primer estadounidense en vencer aquí en la cima de Alpe d'Huez. Y bien merecido que se lo tiene, porque ha realizado una gran etapa, primero en conjunto con cuatro acompañantes más, recordamos Montoya, Boyer, Bona y Neven, y después solo, poco a poco se ha ido desprendiendo de todos ellos, merced a un ritmo, merced a una pedalada importantes, de manera que esa primera posición que ocupa en la etapa va a ser definitiva dentro de unos instantes, dándole el triunfo en esta decimocuarta jornada del Tour de Francia. Ahí están Miguel Indurain y Claudio Chiappucci. No ha vuelto a demarrar con fuerza el corredor transalpino, probablemente esté eligiendo un terreno para hacerlo, pero ya las diferencias que podría obtener, caso de obtenerlas, serían muy bajas. De ello es sabedor Claudio Chiappucci, que puede dar ya por relativamente superado este día y haberse ya configurado como un hombre segundo en la general, con muchas posibilidades de serlo también en los Campos Elíseos. Último kilómetro para Andrew Hepstein. Millares de espectadores y triunfo de etapa. Esto va a dar alas al corredor norteamericano, que ya no se le puede escapar esta importantísima victoria aquí en la cima de Alpe d'Huez. Primera victoria va a conseguir el norteamericano en su carrera en el Tour de Francia. Tiene en su palmarés esas tres victorias de etapa en el Giro de Italia y la clasificación general de la carrera italiana en 1968. Por detrás sigue Bona, ahí le tienen. También un hombre que ha luchado en estas dos etapas alpinas. Este corredor se castigó muchísimo en el Giro de Italia, consiguió dos victorias de etapa y fue un hombre que también trabajó para Franco Chiocioli. Después también realizó una gran etapa en la bicicleta, una gran participación en la bicicleta ibarresa. Y el italiano no ha podido mantener el ritmo final de Andrew Hampton. A 3.25 han pasado Miguel Indurain y Claudio Chiappucci de Andrew Hampton por la pancarta de 2 kilómetros para la línea de meta. Ahora el italiano, que ha recuperado la iniciativa en este dúo, los dos hombres que, como les decimos, merecen ser primero y segundo en el podium de París en la edición de este año del Tour de Francia. Ya lo fueron también en el Giro de Italia, son viejos conocidos, y ahí tienen, afrontando los últimos metros de esta etapa, Andrew Hampton, el corredor norteamericano del Motorola, que se va a proclamar vencedor. Atentos, por tanto, a las diferencias, no entre él y los demás, sino entre las que se producen entre Buño, Miguel Indurain y Chiappucci. Andrew Hampton va a ascender en la general también después de esta etapa. Recuerden, está en octava posición a 11 minutos 16 segundos. Victoria, por tanto, para Andrew Hampton. Aquí tienen a Franco Bona, y observen cómo también se ha superado la media establecida, que era de 31 kilómetros, 32.722. Así que ha llegado la etapa con el natural adelanto, casi 20 minutos de adelanto sobre el horario previsto, el mejor horario. Sigue el Tour de Francia corriéndose a velocidades vertiginosas. Ahora están por uno de los tramos relativamente más fáciles de la subida de Alpe d'Huez, Miguel Indurain y Claudio Chiappucci. Cuando vemos cómo se apresta a entrar en meta Franco Bona, que al igual que ayer va a ser segundo en la etapa. Una pena, la verdad, para Franco Bona, que ha trabajado también muy bien en estas dos jornadas en Trestrieres y en Alpe d'Huez. Ayer llegó a 1.34 de Claudio Chiappucci. Vamos a ver qué diferencia le saca hoy Andrew Hampton. Seguramente menos, a tenor de lo que estamos viendo por el cronómetro oficial. Ahí tienen a Franco Bona. También muchos aplausos para el italiano, que cruza en estos momentos a 1 minuto 17 segundos la línea de meta de Alpe d'Huez. Vamos a esperar la llegada de Miguel Indurain y de Chiappucci. Ahí tienen a Eric Boyer, que está a punto de finalizar también la etapa. Y vamos a establecer las diferencias entre Miguel Indurain y hombres como Gianni Buño, Pedro Delgado y Stephen Roche. Eric Boyer, que toma ya la última curva antes de finalizar su participación en esta decimocuarta etapa,
También hay que felicitar al corredor francés por su actuación. Va a perder algo más de 2 minutos aquí en la línea de meta. Con respecto al ganador de la etapa, al norteamericano Andrew Hampton, que ha visto recompensado así la gran temporada que ha realizado con esta victoria en el Tour de Romandía, con una buena actuación en el Giro de Italia y con un destacadísimo papel aquí en el Tour de Francia. 2:08, la ventaja, la desventaja mejor dicho, para Eric Boyer cuando están ya en línea de meta prácticamente Miguel Indurain y Claudio Chiappucci. Primero Hampton, segundo Bona, 1:17, tercero Boyer a 2:08. Ahí tienen a Claudio Chiappucci por delante de Miguel Indurain. La expectación se incrementa en grado superlativo. Aquí ven a Neven, el corredor belga del Lotto, que va a ser el cuarto en meta. Paso para Neven a 2:45. Cuando Miguel Indurain ha demarrado en los últimos trechos de la etapa, detrás de Claudio Chiappucci, posiblemente sea quinto Miguel Indurain. Ahí tienen la entrada en meta del líder de la carrera, que ahora pasa a la rueda de Claudio Chiappucci a 3:15. Quinto Chiappucci, sexto Indurain a 3:15. Por tanto, de Andrew Hampton. Hemos puesto en marcha nuestro cronómetro a partir de este momento para establecer también claras diferencias. Atención, que acaba de llegar también John Unzaga. Hay que felicitar también al corredor de Llodio del conjunto Klaas-Cajarsur, que ha realizado una gran jornada de ciclismo también. Ha ofrecido a todos ustedes una gran jornada de ciclismo. La entrada de Richard Virenque a 4 minutos en octava posición. Miguel Indurain sexto a 3:15. Séptimo Unzaga a 3:20. Tiempos oficiosos. Ahora en novena posición Christian Tenis a 4:13. Noveno Christian Tenis. Todavía no se sabe nada de Gianni Buño. Ahí llega Eric Preuking, hace 1 minuto 15 segundos que ha cruzado por la línea de meta Miguel Indurain. Va a ser décimo. Buena etapa de todas maneras también para el holandés, que había sufrido mucho en las últimas jornadas. Llega en este momento 1:27, la ventaja de Miguel Indurain sobre Eric Preuking. Ahí tenemos a Pascal Lino. Atención también a la gran etapa que ha hecho Pascal Lino, que le puede colocar en la tercera posición del podium de París. Recuerden que Lino se encontraba a 7:21, a 3 minutos 1 segundo de Gianni Buño, que era el cuarto. Ahí ha entrado a 1:56 Pascal Lino. Gran etapa también para el corredor francés del conjunto de Remeo. Este puede ser Franco Chiocioli, el corredor del GB. Efectivamente, aquí le tienen. Va a ocupar el puesto duodécimo, la 12 posición en esta 14 etapa del Tour de Francia. Franco Chiocioli, que se apresta a pasar bajo la pancarta de meta, y tras él Montoya. Jesús Montoya, también uno de los hombres destacados de la etapa. La atención, que llega también Pedro Delgado. Franco Chiocioli va a llegar a 2 minutos y 46 segundos, 47 de Miguel Indurain, el mismo tiempo que Montoya. Un par de segundos más para Pedro Delgado, que busca rápidamente a Manuel Ariz Correta, el masajista del conjunto Banesto, para refrescarse. Ahí llegan nuevos corredores: Perini, Oscar de Jesús Vargas, parece Mauleón. Buena etapa también para Javier Mauleón, el vitoriano del Klaas-Cajarsur, a 3 minutos y 10 segundos. Entra el corredor de Klaas-Cajarsur. Así pues, victoria para Andrew Hampton. Segunda posición para Franco Bona a 1 minuto 17 segundos. Tercer clasificado, Eric Boyer a 2:08.
Cuarto Nevens a 2.45, quinto Chiappucci a 3.15, sexto Miguel Indurain con el mismo tiempo, séptimo Muntaga a 3.20, octavo Virenque a 4 minutos, noveno Breukin, perdón, Tenise a 4.13, décimo Breukin a 4.42, 1.27. En desfavor respecto a Indurain, un décimo Lino a 5.10, duodécimo Chiocholi a 6.01, décimo tercero Montoya a 6.03, décimo cuarto Delgado a 6.06. Todavía no ha hecho su entrada en meta el corredor italiano Gianni Bugno. Han pasado ya 4 minutos 10 segundos desde que lo hiciera Miguel Indurain. Sigue corriendo, por tanto, el cronómetro. Y hoy, como decimos, uno de los grandes favoritos en la salida del Tour de Francia ha dicho su adiós definitivo a la clasificación general. Tenemos con nosotros a John Unzaga, el hombre que ha sido séptimo en la etapa, una etapa muy difícil. Hemos visto como en algunos corredores ya rondaba la extenuación, en la que sin embargo el Clash ha estado trabajando muy bien adelante. Bueno, pues estas son las etapas que tenemos que aprovechar un poco, ¿no? Porque más o menos pues estamos un equipo de escaladores y es un poco nuestro terreno, ¿no? Porque, bueno, la primera parte del Tour para nosotros ha sido francamente difícil, ¿no? Porque ha sido bastante plana en las etapas de Bélgica y Holanda, y bueno, pues ahora en esta parte es donde tenemos que aprovechar y estar ahí, ¿no? Vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver cuál es la diferencia que obtiene Miguel Indurain respecto a Gianni Bugno. 5 minutos. Está próximo a entrar en meta. 15 segundos pasan ya desde que Miguel Indurain ha cruzado esta línea de meta. Ahí pueden ver ya el grupo de Gianni Bugno afrontando esta última curva. También Luis Pérez, Jim van der Laer y Abelardo Rondón van con él. Y le van a caer hoy unos cuantos minutos a Gianni Bugno, que puede quedar fuera del podium de París porque Pascal Lino ha realizado también una gran etapa. Ahí tienen la entrada de Gianni Bugno ya en la línea de meta. Llega en estos momentos 5 minutos 50 segundos ha perdido Gianni Bugno con respecto a Miguel Indurain. Bien, seguimos con John Unzaga después de este paréntesis. 5.50 aproximadamente la diferencia que le ha sacado en esta decimocuarta etapa Miguel Indurain a Gianni Bugno. Tú que has estado muy próximo a Miguel Indurain, a Claudio Chiappucci, ¿cómo has visto de fuerzas a los dos hombres que se configuran como los dos grandes favoritos al triunfo final, sobre todo Miguel Indurain? Bueno, yo pienso que en la montaña están bastante equilibrados, ¿no? Tanto el uno como el otro está muy igualado. Lo que pasa es que Miguel pues es superior en la contrarreloj, ¿no? Y en esta subida ha sido Chiappucci el que ha marcado el ritmo a lo primero, ¿no? Pero bueno, yo donde más se ha acusado ha sido cuando Miguel ha cogido el mando, pues entregó la cuchara, ¿no? Ha puesto un ritmo que era difícil de seguir. Efectivamente, en cuanto ha pasado él en cabeza, ya algunos de vosotros habéis reculado un tanto. Sí, he pasado un momento malo, luego no me han sacado mucha distancia, ¿no? He mantenido ahí, pero bueno, no me podía aguantar. John, este está haciendo un Tour muy duro, ¿eh? Estas etapas de los Alpes con tanto calor están haciendo mucho daño. Quedan solo 140 y pocos corredores en competición. Esto es un dato importante. Bueno, se está haciendo muy duro porque se está rodando a un ritmo francamente infernal, ¿no? Y bueno, hasta ahora la media del Tour ha sido de 40 por hora, ¿no? Y eso es lo que marca la dureza, ¿no? La velocidad que se está rodando. La primera semana se fue muy deprisa y eso al final sale. La primera semana se ha ido muy deprisa y ahora en la montaña pues igual, ¿no? Aquí parece que no hay tregua y no sé qué es lo que pasa, ¿no? Pero este ciclismo para mí se hace francamente, prácticamente inhumano, ¿no? La etapa de ayer ha sido, bueno, una salvajada. Y además hay que pensar que hay muchos equipos que siguen sin ganar etapas, o sea que en la última semana no creo que se vaya a parar. Bueno, lo que pasa es que quizás no hay equipos que han ganado dos o tres, ¿no? Y entonces, pues otros igual quizás nos tendremos que quedar sin ganar nada, ¿no? El Clash Agastur efectivamente sigue sin ganar, pero bueno, yo creo que quedan etapas. Hay corredores que yo creo que estáis bien ahora. La verdad es que tenéis muchas bajas, como la de Alberto, la de Anis, la de Fede Chávez. Pero bueno, tampoco se puede perder la esperanza, ¿no? Hay que seguir luchando. Bueno, así es. Estamos cinco corredores, ¿no? Y yo creo que estamos haciendo pues una carrera bastante maja, ¿no? Estamos todos entre los 50 primeros. Eso quiere decir pues que más o menos está adelante todos los días, ¿no? Lo que pasa que ganar una etapa es bastante difícil porque solo gana uno, ¿no? Y lo que le ha costado a Andrew Hunt tantos años intentándolo, pero eso es una satisfacción increíble para él.
Así es, entre 140, pues que solo gane uno, pues ya ves, ¿no? De todas formas, parece imposible que unos hombres como los que ayer disputasteis la decimotercera etapa, la de Destrieres, tuvierais fuerzas también hoy para hacer otra tan dura o más dura. ¿Qué pasa? Que en algunos casos es el ansia de victoria, en otros la moral que da el mayor, los primeros puestos de la clasificación, los que hace estar por encima quizás de las propias fuerzas. Bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que pasa la temporada prácticamente en el Tour, ¿no? Entonces, pues tiene que dar aquí el do de pecho, ¿no? Intentarlo todos los días hasta a ver si se puede salir, ¿no? Y eso es lo que marca el que se rueda a una gran velocidad, ¿no? Porque uno es para ganar la etapa y otro es para defender la clasificación general, pues es lo que hace que se haga francamente duro. ¿Tú particularmente cómo te encuentras después de lo acontecido hoy? Bueno, yo estoy bien, ¿no? En estas etapas de montaña me estoy encontrando bien, ¿no? Quitando ayer que el culote me hizo una rozadura, que los últimos 50 kilómetros no pude sentarme en el sillín, lo demás, de fuerzas estoy bastante bien. Gracias, John, enhorabuena por este séptimo puesto en una etapa tan difícil, y que las fuerzas te respeten para ver si en esta última semana logras lo que con tanto ánimo ansiáis los que quedan del Trans Cajal Tour. Vale, muchas gracias. A ti. Bien, después de haber hablado con John Unzaga, volvemos a recordarles cuáles son las clasificaciones al final de esta decimocuarta etapa. Esta es la repetición de la entrada de Chiappucci e Indurain, que han llegado en los puestos quinto y sexto, respectivamente, a 3.15 del vencedor Andrew Hampson. Recuerden, Gianni Buño a 5.50 de Miguel Indurain en esta decimocuarta etapa. Desde el Alpe d'Huez, esto es todo, señoras y señores. Hasta mañana, buenas tardes, adelante Barcelona.